2005 le ganaron a los Raptors. Los Mexicas le ganaron a los Gallos Negros de Black. ...4-3-2... seguidos con prueba de audio. Los Jefes de Ciudad Juárez cayeron la semana pasada ante los Caudillos de Chihuahua, si mal no recuerdo, 28-12... sí, correcto, estadio 28-12... Y bueno, pues ahí está el estadio Banorte desde la Sultana del Norte. Javi, ¿me escuchas? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte. Aquí estamos en esta prueba de audio. Arturo Carlos saludando a Javier Trejo Garay. Todavía no lo escucha, pero seguramente pronto, en unos instantes, lo vamos a poder escuchar y tener con nosotros en la transmisión de esta semana 2. Los Fundidores de Monterrey, el equipo del Pelón Valdés, enfrentándose a los Jefes de Yayo Araujo. Sí, te escucho. Los coordinadores defensivos, precisamente, sí, escucho, de los equipos de ambas casas de estudio acá en Monterrey. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni me escucho ni él lo escucho a él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Escucha ya su voz, pero aquí no llega. Ahora escucho el audio ambiente y yo me escucho con retraso. Yo me escucho con un delay. Yo sí escucho a Arturo Carlos y escucho también el audio ambiente. Y yo ya escucho a Javier, nada más que me escucho con audio, con delay. Ok. ¿Cómo estás, mi querido Javo? Bien, ¿tú? ¿Cómo vas? Bien. Qué bien, bueno, bien. Qué bueno. Oye, ¿cómo prefieres que te diga? ¿Así por tu nombre completo, Arturo Carlos? Oye, ¿cómo dicen en tu casa? Radio y la televisión, una actividad de interés público. El Estado debe proteger e intervenir para que se cumpla su debida función social. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión desde el Estadio Banorte, la casa de los Fundidores de Monterrey, en este lunes por la noche de la LFA Semana 2, para recibir a los Jefes de Ciudad Juárez en este partido, listos para llevarles todas las acciones y, por supuesto, gran emoción de la LFA Caliente.mx. Les saluda con mucho gusto Arturo Carlos junto con Javier Trejo Garay. Y creo, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión. Siendo la radio y la televisión una actividad de interés público, el Estado debe proteger e intervenir para que se cumpla su debida función social. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues en lo que tenemos a Javier Trejo Garay, hablar un poco de lo que sucederá en este partido. Es el debut para los Fundidores de Monterrey, es su primer partido después de tener bye en la semana 1. Y para la escuadra de los Jefes, cayeron en su visita ante los Caudillos de Chihuahua, en un partido en el cual se fueron abajo 14-0. Sin embargo, lograron regresar gracias a una buena labor defensiva, un pick six que los acercó 14-12 después de que fallaran la conversión. Y antes, evidentemente, el punto extra. Se colocaron muy cerca para tratar de dar la campanada, pero al final los Caudillos lograron sellar el partido, la victoria, y con esto ponerse con el triunfo, que no han caído, por cierto. Pero vamos a escuchar el himno nacional mexicano en este Estadio Banorte, la casa de los Fundidores de Monterrey. Thank you.
Pues ahí está el himno nacional mexicano, cuando vemos también a Alejandro Jaimes, el comisionado de la LFA, para que se pueda dar la ceremonia del volado y, por supuesto, la introducción en este compromiso para ya tener el volado y, por supuesto, el kickoff de la campaña de los fundidores. Ahora sí te saludo, mi querido Javier Trejo Garay, con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? ¿Listo para este arranque ya de partido para los fundidores y, por supuesto, segundo encuentro en la escuadra de los jefes? Por supuesto que sí, mi querido Arturo. Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Es el privilegio de ver buen fútbol americano profesional en México y te tengo que confesar, tal y como lo adelantabas, apenas va a debutar en este partido el equipo de fundidores en esta campaña 2024. Te decía que tengo que confesarte que tengo mucho interés, una particular emoción por ver al equipo de fundidores de Monterrey. No los vimos, como bien lo comentabas, en la semana 1, le tocó bye justamente por la disparidad que hay ahora en el número de equipos en la LFA, pero hoy arranca ya la temporada oficialmente para este equipo de fundidores de Monterrey, un equipo que, independientemente de que no lo hayamos visto, es un equipo que tiene este ADN ganador, un equipo que ha hecho bien las cosas, una buena organización. Por lo cual yo no tengo duda, salvo tu mejor opinión, mi querido Arturo y amigos que nos acompañan, que el equipo de fundidores será uno de los animadores, un equipo de los favoritos incluso para llegar al Tazón México, Arturo. De acuerdo, y obviamente pues para lo que representa, ¿no?, el buscar ese boleto para el Tazón México, ya veremos todo este camino, apenas arrancando muy temprano en la campaña, y yo creo que ya después de poder apreciar lo que sucedió en esta segunda semana, prácticamente con los el resto de los partidos, etcétera, creo que lo de Mexicas llama la atención. No suelen ganar muchos partidos por los primeros dos, solo había acontecido en el 2018, y eso hay que ponerle mucha atención porque creo que puede ser uno de esos equipos contendientes y empezaron fuerte en esta campaña. Por supuesto, el caso de los caudillos y el caso de los fundidores no se quieren quedar atrás ante esa situación. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ver a Caudillos ganando un par de partidos en el arranque me parece normal, a pesar de que cambió la fisonomía del equipo con la salida de varios jugadores clave, jugadores importantes el año pasado. Pues lo de Mexica sí es de llamar la atención. Dos equipos que han sumado de a dos, por supuesto. Y también hay equipos que lamentablemente después de dos partidos no han logrado, o sí no han logrado sumar. Tal es el caso del equipo de los Gallos Negros de Querétaro y también los Galgos de Tijuana. Hoy por lo pronto el equipo de los jefes de Ciudad Juárez, que arrancó perdiendo la semana pasada, tiene la posibilidad de reivindicarse, de ponerse con récord parejo, con récord equilibrado, salvo, claro, lo que diga el equipo de los fundidores de Monterrey, que es un equipazo y que tiene muy buenas piezas. Ver a Epler como mariscal de campo es por supuesto un lujo, uno de los mejores jugadores sin duda de toda la LFA, y jugando en casa además ante su público, creo yo necesariamente que habrá que ponerlo como favorito esta noche, Arturo. De acuerdo, así que pues viene ahí la ceremonia del volado, cuando tenga la oportunidad de ver a los capitanes de este compromiso, tanto de los jefes como de la escuadra de los fundidores. Y ahí está Gagiola, quien fue la primera selección global. Él jugó en sus últimos días en la elegibilidad dentro de los Borregos Monterrey. Aquí consiguió, bueno, aquí no fue la final, pero con este equipo y en esta casa era la que defendía para llevarse ese bicampeonato de la Liga Mayor. Y después de eso, bueno, pues ahora como uno de los capitanes junto con el quarterback Perkins, quien me parece que tiene que tomar ese llamado ya para poder encender esta ofensiva. La defensa se ha notado mucho mejor también con el sello de Yayo Araujo, pero el ataque tiene que empezar a poner puntos. Y por supuesto, del otro lado tienes a un jugador, Javier, como Shelton Epler, ¿no?, que evidentemente marca diferencia a la ofensiva por parte de estos fundidores. Sí, sin duda, un gran jugador, terminó como el mejor quarterback en la pasada gala, hablando de la temporada 2023, y en el 2022 fue distinguido como el MVP, así que un jugadorazo. Se está realizando la ceremonia del volado para ver quién es. ¿Escuchamos? ¿Qué desea recibir en esta pista orbital? Le preguntan al capitán. Bueno, pues ya ha reservado el equipo de los jefes. Así que entonces los jefes acaban eligiendo el campo. Una velada interesantísima, mi querido Arturo. Ver Monday Night Football de la LFA, de verdad que es un lujo, es un privilegio y sobre todo también un lujo que nos acompañen, que disfruten del fútbol americano profesional de la LFA, porque
esta liga viene de menos a más, ha venido sumando no solamente interés, ha venido sumando calidad, y por lo mismo hoy se vuelve ya una liga muy atractiva en el concierto del deporte en México. Claro, y fíjate que hay algo interesante, también nos siguen en estos momentos desde Budapest, porque hay mucha gente que nos sigue también a través de la cuenta de YouTube de la LFA, que nos pueden seguir ahí, Liga LFA Caliente MX, pueden buscarla, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan partidos. Por supuesto, desde Alabama también se reporta acá Jimmy Lee Baker y un montón de gente, que háganos llegar sus comentarios, que vamos a tener esta emoción de lunes por la noche, que ya lo habíamos visto desde el año pasado, Javier, y creo que suma realmente algo importante, porque la afición puede ver más partidos, ¿no? En esta semana los cuatro juegos fueron en cuatro días diferentes. Sí. Una semana dos inédita. Viernes, sábado, domingo, lunes, actividad del fútbol americano profesional. Pues la verdad es que es un auténtico privilegio. Y también estamos aquí viendo la ofensiva del equipo de los Fundidores de Monterrey, que bueno, pues ya están listos para, al igual que el equipo de los Jefes de Ciudad Juárez, para el arranque de este compromiso. No están pobladas totalmente las tribunas de este estadio Banorte, cerca de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, pero lo que sí es cierto, que de a poco se van a ir poblando, eso no tengo la menor duda, porque hoy hay actividad en el fútbol americano profesional de la LFA, y todo el mundo quiere ver a uno de los mejores equipos, sin duda, en los últimos años, como es el equipo de casa, estos Fundidores de Monterrey. De acuerdo, así que pues todo listo para que pueda iniciar este compromiso. Saludamos también a la gente que está a través de Facebook Live de la LFA. Muchas, muchas gracias a todos los que mandan sus comentarios y, por supuesto, apoyar a sus equipos. Díganos quién gana de una vez. ¿Quién es favorito en este partido? 10.5 los Fundidores a través de caliente.mx. La línea de los totales que se espera para que se puedan anotar en este duelo son de 50.5. Díganos qué jugaron y con qué se van a divertir esta noche. Así que, Javier, adelante con el inicio de este partido. Muchas gracias, mi querido Arturo. Amigos, con el placer de acompañarles, listo ya para el arranque de este último partido de la semana 2 de la LFA, y lo tenemos para todos ustedes, amigos de México, amigos de Centroamérica, Sudamérica y del mundo. Qué bueno que nos acompañan. El equipo de los Jefes va a realizar la patada de salida, así que la primera serie ofensiva de este partido lo tendrá el equipo de Fundidores de Monterrey. Aquí está arrancando ya el partido. Y desde la yarda 5 viene la devolución hasta la 10, se resbala, se reincorpora hasta la yarda 15. Desde ahí entonces vendrá Shelton Epler y compañía con la primera serie ofensiva de este compromiso. Y ahora pues, evidentemente estos Fundidores me parece que tendrán de la mano de Shelton Epler, como bien mencionas, tener que guiar esta ofensiva. Y ya veremos qué tanto le pueden dar al ataque terrestre, porque esta es una defensiva muy física la que tienen los Jefes, así que veremos qué es lo que puede mostrar la ofensiva por parte de Alfredo Hernández Patiño, quien es el coordinador ofensivo de este ataque de los Fundidores. Yarda 25 entonces para los Fundidores de Monterrey. Con gemelos del lado derecho, un corredor solitario en el backfield junto a Shelton Epley, y también un receptor del lado izquierdo. Va con el play action, el engaño, y es interceptado. Y esto va a acabar en pick six. Vaya manera de arrancar el partido. ¿Quién se lo imaginaba? Ahí está Don Carson con intercepción y el touchdown en la primera jugada, en la primera serie ofensiva, arrancando con pie izquierdo los Fundidores, Arturo. Ah, impresionante. Además, me parece que es prácticamente de las anotaciones, de los touchdowns más rápidos en la historia de la LFA Caliente MX. Aquí se anticipa perfecto. Cuando buscaba las manos de su receptor, ya sabía a dónde iba la pelota y de qué manera se roba el ovoide para poner este pick six del otro lado. Y creo que el olfato es impresionante que tiene Dejon Carson. Lo hace claro para ponerse adelante 6-0. Lo había dicho, ¿eh? La defensiva de este equipo es la que los mete en el juego. La semana pasada tuvieron un pick six y ahora están abriendo así el partido para tomar la ventaja. Qué impresión. No es común, ¿eh? No es común una intercepción, un pick six como primera jugada ofensiva del partido. Viene el intento de punto extra por parte de Ortiz. Y acaba siendo bloqueado el intento de punto extra. Así que se van a quedar entonces con los 6 puntos. Viene la devolución que intenta el equipo de los Fundidores de Monterrey. Se quedó con las ganas.
pero qué clase de jugada. Así arrancó, qué mal también para Shelton Eppler, que haber cometido un error en esta lectura, creo que no le quita ni un ápice a Arturo de ser un magnífico jugador. No, de acuerdo. Ahora, el punto es cómo no estás anunciando lo que vas a hacer, ¿no? Y creo que esta defensiva, que tiene muy buen olfato, tiene un perímetro realmente de miedo. Y eso creo que también puede empezar a meterse en la cabeza de Shelton Eppler, de ser mucho más cuidadoso con el balón. Y probablemente no nada más el tratar de establecer la carrera, sino que su lectura tenga que ser mucho más definida para que no tenga que darle vuelta a todo el perímetro y, por supuesto, con su cuerpo a receptores, y quitarse de problemas que lo pueden poner en una situación complicada. Evidentemente es muy temprano en el partido, pero la confianza es clave para un quarterback. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, hay un factor emocional en los juegos, en el deporte, y un error puede acabar sacándote de concentración, pero mal haría de clavarse con esa intercepción, porque bueno, en este deporte, yo diría, Arturo, también en la vida misma, si te quedas sentando lamentándote de tus errores, lo que puede ocurrir es que cometas un segundo error. Memoria corta, dale la vuelta a la página y a lo que sigue, es lo que tendrá que hacer Shelton Eppler, y no dudamos que lo haga, porque tiene talento, porque tiene habilidad. Sí, me parece que telegrafió mucho ese pase, y por lo mismo Carson acabó avivándose y consiguiendo esa intercepción y un pick six. Viene la devolución, segunda serie ofensiva que va a intentar el equipo de Fundidores de Monterrey. Un buen regreso hasta la yarda 40 y desde ahí la segunda serie ofensiva, ¿quién lo diría?, de Fundidores de Monterrey. Y ahora a tratar de remar. Creo que algo importante que puede hacer este equipo, sabemos de lo que tiene esta ofensiva, y por ahí el ataque terrestre, ¿no?, de lo que ha hecho McAllister, por ejemplo. Y por supuesto tienes a Axel Montini, que seguramente va a querer poner condiciones. Él lo había dicho, que era fácil para él jugar en la UNEFA comparado con lo que ha sentido de la LFA, y eso que ha sido solo la etapa de pretemporada. Ahora que está ya en el terreno de juego, vamos a ver cómo lo resiente Axel Montini. Montini, de origen argentino, por cierto, pero ya con muchos años en México, y se enamoró de este deporte, ¿cómo no? Cuando empiezas a conocer este deporte, te enamoras, sí o sí. Aquí va por tierra. Son varias yardas laterales, pero esas no cuentan. Al final fueron 8 yardas las que ha logrado. Vendrá la segunda oportunidad y aproximadamente 2 por avanzar para el equipo de Fundidores de Monterrey. Y fíjate que McAllister es un corredor que suele tener esa lectura, ese primer paso para poder atacar de pronto y de ahí dejarse ir. Aquí lo hace muy bien, buscando el campo abierto por fuera de los tackles, y una ganancia importante en primera oportunidad. Aquí está la defensiva justamente del equipo de los Jefes de Ciudad Juárez. Darren Wallace, varios jugadores norteamericanos que están poblando esta defensiva. Aquí el acarreo ya en territorio del equipo de los Jefes. Rápidamente en 2 jugadas el equipo de los Fundidores de Monterrey se ha colocado dentro de la yarda 40 de territorio Jefe. Y fíjate que al final Carson tiene que hacer la tacleada por una vez más, buscando la situación hacia la banda. Buena lectura para tratar de bajar hacia al corredor, pero el daño está hecho y ahora tienen un importante primer down. Aquí está la jugada, el pase pantalla y hasta la yarda número 8 aproximadamente con Wallace. Y acaba llegando ya para el primer gol el equipo de Fundidores de Monterrey, que intenta rápidamente lavar el error y olvidarse justamente de ese pick six en contra. Y muy buena labor ahí para encontrar totalmente aislado a Tristan Wallace, que estuvo cerca de romper ese tacleo para irse a las diagonales, pero ya están en la zona caliente los Fundidores. Sí, señor, dentro de la yarda 8 tienen al hombre en movimiento. Y aquí va Eppler buscando el pasecito también pantalla, y ahí está caminando. 4 jugadas bastaron, 4 jugadas para sacarse la espinita y acabar anotando para el equipo de los Fundidores de Monterrey, que están logrando por lo pronto emparejar los cartones. Y ahí está McAllister con la jugada y la anotación. Y qué importante, ¿no?, fue el engaño de esa jet sweep para poder aislar la zona derecha del terreno de juego y encontrar sin problemas a McAllister en las diagonales, y con esto empatar el partido. Así que los Fundidores ya están en el tablero. Pues 2 series ofensivas del equipo de Fundidores de Monterrey y 2 anotaciones, claro. Una de los Jefes y otra del equipo de Fundidores de Monterrey. El público se anima, como no, viene el intento de punto extra y podrían irse al frente con este intento.
que es perfecto. Así que el equipo de fundidores de Monterrey rápidamente le ha dado la vuelta a la tortilla y está ganando ya 7-6 en este momento a los Jefes de Ciudad Juárez. Un equipo también, Arturo, que el año pasado tuvo demasiados problemas, lamentablemente. Sí, y obviamente quedar en la cola de la competencia no es positivo, pero han buscado, ¿no?, poco a poco el tratar de irle dando esa solidez. Creo que el cambio de head coach es algo importante, es algo que empiezas a construir, y sobre todo con el sello defensivo, que aquí evidentemente en esta serie no se vio, pero creo que al final mucho se habla de la lejanía que tienes para encontrar talento del país. También estás en la frontera y mucha gente que puede estar en Texas creo que puede ser un gran aliado para poder jugar acá en este equipo. Evidentemente necesitas poner mejores resultados para que te conviertas, pues, en una opción también para los jugadores norteamericanos. Sí, totalmente de acuerdo, que desde que empezaron a abrir, digamos, las fronteras para la llegada de jugadores norteamericanos, inevitablemente y para fortuna del fútbol americano de nuestro país ha mejorado el nivel. Y no solamente por la llegada estrictamente de ellos, sino que por el nivel de competencia, porque los jugadores mexicanos han elevado su nivel al darse cuenta del profesionalismo y de la calidad de los jugadores foráneos. Aquí viene la devolución. Vamos a ver la primera serie ofensiva del equipo de los Jefes de Ciudad Juárez. En la yarda 8, corrió mucho de manera lateral, pero para adelante nada prácticamente, así que dentro de su propia yarda 10 vendrá la primera serie ofensiva de los Jefes. Y uno de los problemas que hay en general dentro de la liga es que todos los fielders, en este caso, toma el balón dentro de las 5, pero fácilmente puedes dejar botar ese balón, que sea touchback, y evitar estar arrancando dentro de tu yarda 10. Y muchos de ellos también porque veían a Jowan Manigo devolver patadas y creen que todos pueden ser como el Sonic. Sí, Sonic Manigo, jugadorazo. Justamente sus actuaciones en este equipo de Caudillos, jugó el viernes pasado, por cierto, llamaron tanto la atención que ya es ahora parte del equipo de los Renegades, campeón de la XFL el año pasado, que ahora cambió el nombre, es UFL, ya platicaremos de ello. Aquí está por lo pronto el primer castigo, una jugada por el centro hasta delante de la yarda 20. Esto sería primero y 10, sin embargo, me parece que va a ser un castigo por procedimiento, movimiento ilegal de parte del equipo de los Jefes. Van a ir para atrás probablemente, Arturo. De acuerdo. De fundidores, 5 yardas de castigo. Ah, no, mira, down, fundidores. Número 34. ¿Es en serio? Pues ahí está la infracción. Fíjate que ahorita que mencionabas lo de la UFL, ahora en el Super Bowl, pude platicar con Daryl Johnston, que recordarás que fue fullback con los Cowboys, ganó 3 anillos de Super Bowl, y por supuesto con el CEO ahora de la liga, Ross Brandon, y ellos saben perfectamente de la capacidad que hay dentro de la LFA, no nada más para exportar talento, ¿no? O que haya venido de Estados Unidos, juegan acá. De pulirse y tener la oportunidad ya, sino también del talento mexicano. Claro. Sí, cierto, hay mucho talento, talento que también está llegando a la CFL en Canadá. Yarda 22, entonces se queda con la jugada del equipo de los Jefes. Doble receptor a ambos lados, aquí va por tierra, intentando doblar la esquina, no va a ningún lado. Acaba perdiendo yardas, de hecho, en este acarreo, el equipo de los Jefes de Ciudad Juárez. Sobre todo este tipo de jugadas de pérdida de yardaje es algo que le duele a cualquier equipo, pero más a los Jefes, de ponerse en situaciones de largo yardaje para que pueda lanzar Perkins. Así que tendrán que tener mucho cuidado respecto a estas circunstancias. Sí, que acaban perdiendo yardas. Prácticamente 6 yardas perdidas en este acarreo. Así que por eso es segunda y 16 en la yarda 2. Perdón, dos por avanzar. Ahora, te quería preguntar, y ahora te pregunto acerca de Daryl Johnston. Este es Anthony Perkins, el mariscal de campo. Le van a dar tiempo a Perkins, el pase es incompleto. Ahora, Daryl Johnston, el famoso Moose, es parte de la XFL. ¿Te acuerdas qué cargo tiene ahora el exjugador de los Vaqueros? Fíjate que, obviamente, con la fusión de las ligas, ¿no? Pues ahora hay una serie de nuevos elementos, pero él directamente pues ahora se encarga de las operaciones, ¿no? Es el mandamás en cuanto a las operaciones de la liga, sobre todo referente al juego, al fútbol americano, al deporte, y creo que eso le cae bien, y es parte de lo que tuvieron que fusionar de la USFL con la XFL. Y al fusionarse, adoptan otro nombre, que es la UFL. Una muy buena liga de primavera, al igual que la LFA.
no estamos comparándola, solamente que se juega también en primavera y eso es importante. Aquí está Perkins en una jugada de lento desarrollo por tierra, nada más, no va para atrás otra vez el equipo de los Jefes de Ciudad Juárez, capturado intentando por tierra y no están ganando nada por la vía terrestre. Es lo que te mencionaba, ¿no? Mandas una tracción, llama la atención porque estás en una tercera y 15, situación de largo yardaje donde tienes que ser agresivo y evidentemente no se comen el engaño, incluso consiguen la tacleada para otra pérdida de yardaje y de esa manera ahora es cuarta oportunidad y casi 20 por avanzar. Sí, vaya situación que tiene el equipo de los Jefes de Ciudad Juárez. Va a patear entonces el equipo visitante. Y por la posición donde patea, nos sugiere que tendrá buena posición de campo el equipo de Fundidores de Monterrey. Incluso cerca de la yarda 50. De hecho, ya en territorio de los propios Jefes. Ahí va a arrancar su tercera serie ofensiva del equipo de los Fundidores de Monterrey. Estaba viendo un dato interesante. El año pasado, seguramente lo tendrás presente, Arturo, amigos, en una visita que realizaba a la Ciudad de México, Shelton Epley y Fundidores de Monterrey para jugar contra los Reds de la Ciudad de México, la maleta, el equipaje de Shelton Epley no llegó y tenía su utilería, su casco, su sombrera, su jersey, sus zapatos. Tuvo que jugar con el número 28, Shelton Epley, con zapatos prestados, con casco prestado, porque no llegó el equipaje del mariscal de campo de los Fundidores de Monterrey. Aquí está hablando del Rey de Rojo. ¡Oh, en problemas! Y acaba siendo capturado. Esto va a calificar como captura para el equipo de los Jefes de Ciudad Juárez. Titan D fue el hombre que hace la captura. Y tienen una gran capacidad para ir sobre la presión del quarterback. La semana anterior a Jeremy Johnson lo pusieron en serios aprietos. No fueron tantas capturas al final del día, pero lo obligaron a tener que lanzar rápido, incómodo, y eso se notó al no concretar muchas veces con sus receptores. Pues están en territorio propio los Fundidores de Monterrey con Epler en esta formación escopeta, ponen al hombre en movimiento y va Epler, va a ir al aire. El pase a la zona de los linebackers se le acabó cayendo de las manos, lamentablemente. El envío iba bien, pero intentó correr antes de tiempo Dedrick Parson y acabó en pase incompleto. Y ojo, porque evidentemente en esta circunstancia, cuando vemos estadísticas por parte de Shelton Epler en las dos campañas, cómo ha logrado, ¿no?, establecerse como un jugador sólido en cuanto a las yardas, pero sobre todo en cuanto a los pases de anotación. Sí, ahí están los números, sí, de un gran jugador, sin duda. No por nada, decíamos, fue MVP en el 2022 y de hecho candidato también a MVP el año pasado. Aquí está Epler. Cambia ahora hacia el lado izquierdo, acaba otra vez justamente con su mismo corredor, este número 31, desde Parson, se escapa Parson, a la 30, a la 20, ¿hasta dónde va Parson? ¡Hasta la yarda 7! ¡Qué jugada! Ya está tocando la puerta otra vez el equipo de Fundidores de Monterrey. Y Derek Parson, que estuvo con la Universidad de Hawái, con los Warriors en División 1, en el fútbol americano colegial, cuando además hay un pañuelo en el terreno de juego. Pero ahí está la habilidad por parte del corredor. Ni siquiera tienes que pensar en ir a campo abierto. Fue chocando sobre los rivales y con los giros a explotar toda la velocidad. Y aparte un castigo en contra de los Jefes, del propio Carson. El hombre que acaba siendo sacando de la barra. La que peor todavía para el equipo de los Jefes de Ciudad Juárez. Estaba bueno, David Ávila, el referee de este partido. No lo critico, la verdad es que podría haberse ido. No es justificable, pero lo puedo entender. Aquí está Epler, el paso otra vez, pantalla, ¡pum! ¡Nada! Detenido ahí en la yarda 2, otra vez con Parson. Y otra vez apareciendo este número. En este caso fue Troy Leckflow, el hombre que hace la tacleada para el equipo de los Jefes. Pero ahí están tocando la puerta dentro de esta zona caliente en segunda y gol. Wow. Qué bien reaccionó, de Utah State, por cierto, exjugador de Utah State, egresado ahí. Nada. Ah, se está marcando, ¿cómo no? Finalmente está marcando el touchdown, lo están un oficial, solo uno. Levantó ambos brazos, se va a revisar de cualquier manera. Pero esto por lo pronto ya se marcó como touchdown.
Sí, tenía que haber imagen contundente para revertir la decisión de... No sé si había, estaba ahí el juez de línea precisamente, pero de cualquier manera se marca como anotación y él es el que la tiene que marcar porque es de su lado. Ahí está la repetición, Javier, cómo logra atacar detrás del tackle y parece que lo jala al final, pero creo que ya estaba adentro, ya había cruzado el plano con el esfuerzo de Tatum Day. Y mira, está bien, porque al haberse marcado como touchdown se revisa. Es decir, esa es la ventaja de que se haya marcado como una anotación. Se va a revisar para ver si finalmente acaba confirmándose la anotación. Y si no, bueno, no pasa nada. Tira media yarda. Pero sí, se confirma entonces la anotación. Se confirma la anotación para el equipo de Fundidores de Monterrey. Dos series, bueno, son tres series ofensivas. Y las tres han acabado en puntos, una en contra, las otras dos a favor del equipo de los Fundidores de Monterrey. Sí, bueno, había marcado la anotación y dijo que la jugada estaba en bajo revisión, yo creo que no se van a tomar demasiado tiempo. En campo, esa anotación. Sí, es que creí ver justamente los brazos del referee. Sí, lo levantó. Bueno, ya lo ha confirmado. Uh-huh. Ahora sí, no hay duda. Ahora, nosotros al final del día tú lo decías y lo decías bien, en la jugada, en la toma, no vimos una toma lateral que pudiera a nosotros al menos sacarlos de la duda, los oficiales no tienen duda. Sí, y ellos tienen la oportunidad de ver todos los ángulos disponibles dentro de la repetición para poder tomar precisamente esta decisión y creo que no había tanto problema ahora a patear el punto extra desde la yarda 15. Sí, señor. A ponerse ya con más puntos de ventaja estos Fundidores de Monterrey. Aquí viene el intento, que es bueno. Se pone ya entonces 14-6. Dice un refrán que el que pega primero pega dos veces. Pero los jefes de Ciudad Juárez no se han enterado, no saben, no conocen ese refrán. Y en dos series ofensivas rápido. Me parece que ese pick six acabó sirviendo como acicate, Arturo, con la idea de rápidamente revertir esa pizarra. Ay, y hay varios que se reportan acá con sonrisa porque dicen, hey, yo fui a las altas y ya traen 20 puntos en el marcador de los 50 y medio y los Fundidores que tienen un negativo, es decir, son favoritos por 10 puntos y medio, tienen que ganar por 11 o más para que cubran la apuesta, es parte de lo que ustedes pueden jugar en caliente.mx. Fíjate que ahora que pones el acento en la apuesta en caliente.mx, de verdad, me congratulo mucho de ver cómo una empresa como Caliente.mx se ha sumado también a la LFA. No solamente para este partido, es decir, le da el nombre a la LFA, es LFA Caliente.mx, el nombre oficial de esta liga. Y más allá de lo que representa en términos de dinero, apostar un dinero, meter una inversión X, para mí lo significativo también es la confianza que tienes en una liga. Si una empresa como Caliente.mx ha apostado por esta LFA es porque sabe lo que está comprando y esta LFA no va a defraudar. Aquí en problemas, finalmente se hace un lío, pero acaba levantando el balón del piso el jugador del equipo de los jefes de Ciudad Juárez. Ahí estaba Devon Horsch, el hombre que tuvo problemas para conducir el ovoide, finalmente lo levantó y consiguió algunas yardas. Es... También el tema ahí está la repetición, ¿dónde toma el ovoide en la yarda 2? Titubeando un poquito, pero es parte de lo que mencionaba. Aquí tiene un buen regreso a pesar de la pifia y vamos a ver si logra esto, tratar de darle un poquito más de tranquilidad, aunque el castigo que volaba al final no es una buena señal y por eso van hacia atrás. Pero que ilegal, así que de nada sirvió lo de Hurts. Para atrás ahora en la yarda 15. Es un equipo que... Insisto, está enfrentando un rival poderoso como es sin duda el equipo de los Fundidores de Monterrey, pero evitar cometer errores, cometer castigos, me parece es condición sine qua non para un equipo que quiere ser protagonista. Y siempre que arranca una nueva temporada, Arturo, amigos, mientras vemos aquí la defensiva de Fundidores de Monterrey, siempre habrá este gusto, esta ilusión de poder tener un buen año, de por qué no pensar en llegar al Tazón México y ganarlo aquí con el acarreo, par de yardas. De acuerdo, y bueno, pues ahora tratando de esperar a que se coloque ya el ovoide finalmente en la yarda 15 para que venga la siguiente jugada y obviamente también saludar a toda la gente que está
dentro de la liga, que hacen un montón de cosas, ¿no? Por ahí Agustín Mina se reporta con nosotros y bueno, todo el equipo que está también trabajando en las estadísticas ahora para irles dando todos los pormenores de cómo está la situación. Hasta el momento son 90 yardas por aire, 25 por tierra, 115 por 4 únicamente de la escuadra de los Jefes. Ya queda menos de la mitad de este primer cuarto, otro pañuelo que acaba volando. Vamos a ver en contra de quién es. Apenas se centraba la jugada y ya estaba volando ese pañuelo. Saludos para José Miguel, que nos acompaña también. Gracias al coach José Antonio Sandoval. Saludos muy afectuosos. Ahí está la infracción por el offside y además el pase que cae o que dejó caer. Esto entra en la estadística como drop, Javier, ¿no? Porque es tomar el balón. Evidentemente se anula la jugada, pero ya lo tenía en las manos y el contacto hace que escupe el ovoide. Totalmente de acuerdo contigo. En la cuenta de X nos encuentran como arroba Arturo Carlos, arroba Trejo Garay, para cualquier comentario, para cualquier aporte a esta transmisión. Será bienvenido sin duda. 7:09 quedan. Aquí viene Perkins, el pase. Prácticamente no hay ganancia, apenas a la línea original de golpeo y es detenido ahí el corredor receptor del equipo de los Jefes. Algo que me gusta mucho de la defensiva que habíamos visto por parte de Fundidores el año pasado es estas variantes que logran mostrar. Evidentemente ahora con la oportunidad, ¿no?, de tener en el staff de coacheo, primero al entrenador en jefe y ahora Chris Guzmán, que recordarás de aquellos borregos del campus Estado de México, ya desde hace tiempo se fue a vivir a Monterrey. Ha sido un artífice, una situación clave para ahora este equipo, de darle el sello de lo que pues él tuvo como jugador. Defensiva preventiva de pase del equipo de los Fundidores de Monterrey. Aquí está Perkins, que no moleste el lateral y no hay ganancia. No hay absolutamente nada de ganancia para el equipo de los Jefes de Juárez. Ahí se quiere armar ahí una pequeña gresca. Al final del día no trasciende, pero sí. Quería seguir corriendo. No sé si no puso la rodilla en el piso y por eso intentaba seguir corriendo. Ahora, va a ser interesante ver el play calling a lo largo del partido, Javier, porque es otra situación de tercera oportunidad, de dos nada, pero de nueva cuenta ahora un pase en el cual vas prácticamente a la línea de golpeo con el hitch, ¿no? O sea, no estás yendo vertical. Aquí necesitabas 5 yardas, es cierto, tienes receptores con muy buena habilidad, pero la defensiva también juega y leyeron perfecto la situación, así que obligan a otra cuarta oportunidad y a despejar. Pues ha sido la película joven de este partido, con dos series ofensivas y despejas. Aquí hay un tiempo fuera solicitado por los Fundidores de Monterrey, muy temprano. Fundidores. Fíjate que yo hubiera pensado que habría más gente, lo tengo que confesar. No sé, y es una pregunta, si las 8 de la noche para que empiece un partido ya es un poco tarde en lunes, que también, por otra parte, entiendo que la gente sale de trabajar, quieres dar tiempo para que la gente llegue al estadio, pero si es un poco más temprano sería mejor. Y sobre todo cuando le apuestas a que haya, ¿no?, jugadores, toda la gente que está participando en la MFL, en el fútbol americano infantil de Monterrey, que hay muchísima gente. Claro. Pero evidentemente ya que están entrándose también las infantiles, no hay que olvidar que no se juega como en el centro del país, acá por el tema del calor, ¿no? Entonces esta es una época donde puede haber temporada, al igual que el otoño, no tanto en el verano, pero creo que eso complica un poco para que muchos que practican el fútbol americano, las familias que están vinculadas al deporte, sí, puedan estar presentes en el estadio, aunque es una ciudad enorme y eso creo que les da la capacidad para que puedas tener aficionados acá. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí sí, claro. Y además es un estado, el de Nuevo León, muy futbolero, hay que decirlo. El norte del país y particularmente esta sensación, está el área metropolitana de Monterrey, donde hay cualquier cantidad de ligas y cualquier cantidad de aficionados a este deporte. Lo que sí, a esta hora de la noche quizá haya pocos niños en la tribuna, ¿no? También por la hora, porque pues mañana hay clases, mañana hay que levantarse temprano para ir a la escuela. Eso también es un factor, o los que nos están acompañando ahora en la transmisión a través de YouTube y de Facebook de LFA Network.
Trips del lado derecho para Fundidores de Monterrey con Shelton Epler en los controles. Corredor que le acompaña en el backfield. Conteo largo de Shelton Epler. Va por tierra. Nada, fueron un par de yardas si acaso para el corredor del equipo de Fundidores de Monterrey. Acaba siendo detenido, vendrá segunda y unas 8 por avanzar. Y evidentemente ahora, ya que vemos también la rotación por parte del backfield, creo que es algo que Fundidores va a buscar a lo largo del partido, ¿eh? Tener a Montini, tener a los tres corredores dándole cuerda a esta ofensiva de Shelton Epler. Allá está Montini, fue campeón con el equipo de los Auténticos Tigres, egresado de la UNEFA, egresado de estos Auténticos Tigres y ahora como Fundidor de Monterrey. Aquí está el pase incompleto. Ahí está buscando a Tory Justice. Se pasó de galleta ahí el mariscal de campo del equipo local. Y Tory Justice, que ha sido también un jugador importante, escuchamos. Ahí David Ávila esperando alguna indicación. Tiene la intercomunicación dentro de los oficiales. Quería revisar algo, me parece, con el staff. 72 del equipo negro ofensivo. Hombre inelegible en zona de pase. El castigo es declinado. Viene tercer down. Interesante la decisión por parte de los jefes, que declinan el castigo y ahora se va a jugar la tercera oportunidad y largo después del envío incompleto con Justice. Escuchamos a David Ávila, el referee de este partido, de este compromiso. Vámonos entonces con tercera y 8, situación de pase para el equipo de los Fundidores de Monterrey con Epler. Da dos pasos para atrás y después el intento de pase que es completo. Adelante de la yarda 45, lo están dando como bueno y ahí está Justice con la recepción, moviendo las cadenas el equipo de Fundidores de Monterrey. Y Justice, que ha hecho muy buena labor, es lo que quería decir en la jugada anterior con los Fundidores. Realmente de esos tipos que pueden ser muy peligrosos vertical. Y ni qué decir de aquel partido de postemporada con los Fundidores, que eventualmente representó campeonato para el equipo de Monterrey. Totalmente, de acuerdo contigo, sí, claro. Yarda 45, entonces la propia 45 para Fundidores de Monterrey. Pues con Epler buscando aquí con Montini, dobla en la esquina Montini, consigue casi 10 yardas. Hay que ver dónde acaban colocando el balón. Va a estar muy cerca de la marca del primero y 10 el equipo de los Fundidores. Uh-huh. Fíjate que ha tenido en dos campañas 17 touchdowns. El caso de Justice. Wow. De los receptores peligrosos, ¿no? Sin duda, sí, de los mejores jugadores con los que cuenta el equipo de los Fundidores de Monterrey. Este es Montini, es de los novatos, llegó este año. Aquí está Epler. Epler comprando tiempo, el pase se le cayó de las manos. Lo tenía lamentablemente Tristan Wallace. Y se le escapó la trucha. Y fíjate que Dios lo aisló perfecto, ¿no? Siempre le va a ganar el duelo receptor al linebacker, pero sintió pasos antes. Sí. Muy preocupado por ver quién estaba delante de él. No lo critico, ¿eh? No lo justifico, porque también estar ahí representa un reto. De cualquier manera, ya están en territorio de los jefes. Requieren una yarda para mover las cadenas. Llegar a la 45. Mejor a la 44 para no errarle. ¡Vámonos por tierra! Y no una, sino 5 yardas suficientes con Montini para mover las cadenas. Primero y 10 para Fundidores de Monterrey. Fíjate que me ha gustado también el uniforme, que es muy similar al del año pasado, pero le dieron el toque con el blanco y el amarillo, que resalta bastante, sí, interesante. Sí, sí. Y van a traer un juego de varias combinaciones, Javier, estos Fundidores. Sí, presentaron, de hecho, su uniforme la semana pasada, tal cual como lo comentas. Una presentación muy vistosa, muy llamativa, el color del uniforme me lo parece que también lo es. Primero y 10, entonces, yarda 40 de territorio enemigo. Aquí está el pase. Tuvo que extenderse. Mira dónde está consiguiendo la recepción. Ahí está Justice, Torin Justice. Y vendrá segunda y 2 por avanzar para el equipo de casa. Por eso es un jugador de calibre All-Pro, muy difícil cubrir.
más allá de la talla, que también es importante para el receptor, mide 1.90, pesa 90 kilos, la extensión de sus brazos, y aquí lo pudimos observar. Aquí está Epler con este pase lateral ahora para una ganancia, buscando también del otro lado, es decir, buscando darle una variedad al juego ofensivo. Tommy Hucker con la recepción y la ganancia de 4 o 5 yardas. Yo creo que también es un jugador muy confiable, las manos que tiene tal vez no sea tan veloz, aunque ha mostrado escapadas importantes ya en su carrera dentro de la LFA, pero es un jugador que tiene muy buenas manos, sobre todo esos de terceras oportunidades en una situación clave. Sabes que cuentas con el número 39, el ala cerrada. En la yarda número 29 de territorio enemigo, aquí están los fundidores de Monterrey. Otro primero y 10, aquí le van a dar tiempo a Epler. Epler que no ha sido presionado en todo en lo que va del partido, un partido muy joven. Completo hasta la yarda número 12, otra vez con Justice. Y ya están otra vez cerca los de Monterrey buscando más puntos. Y la frontal, al no tener la presión sobre Epler, le da tiempo para que supere la zona de los linebackers. Y una vez que se genera la ventana, ahí aparece aislado porque estaba ya muy lejos precisamente el safety de los jefes, LaMarcus O'Neal. Lo hace ver tan fácil la ofensiva del equipo de fundidores de Monterrey. Ya están ahora en la 12, decíamos. Se planta Epler, el pase es completo y de reversa, Mavi, ahí está consiguiendo la recepción y el touchdown para fundidores de Monterrey. Tavarius Baptiste consiguiendo de 6, otros 6 más en este primer cuarto para el equipo de fundidores de Monterrey. Y me estoy recordando lo que decías hace un rato, Arturo Carlos, las altas, parece que se acercan ya las altas de este marcador. Oh, bueno, van caminando, pareciera un cheque al portador, y justo Baptiste fue aquel que tuvo el touchdown en los últimos segundos contra los fundidores en aquella semifinal en el 2022. Y estos dos han sido veneno puro dentro de la LFA, un gran dúo de receptores, y ve el saber que te tienes que girar, y ya estaba esperando el ovoide para meterse a las diagonales, prácticamente como comer pastel este touchdown para los fundidores. Facilito. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y luego la celebración muy especial de Baptiste, bueno, el intento de punto extra, y de verdad no ha sido presionado en todo lo que va el partido. Epler se planta, da dos pasitos para atrás y le están dando tiempo para encontrar receptores. Y cuando tienes a un jugador de este calibre, Epler, no le puedes permitir el lujo de darle tanto tiempo, y esto puede, de mantenerse así, esto puede ser una paliza, Arturo. De acuerdo, porque el problema aquí es que ya la ofensiva, y lo había mencionado, son dos series en las cuales han tenido tercera oportunidad y ha sido muy conservador. Definitivamente la escuadra de los jefes al ataque, y ante esa situación pues ya no hay otra, tienes que arriesgar, y eso te hace más vulnerable para cometer errores, el lanzar más profundo, el tener que ir en jugadas en las cuales ya tienes que ir abandonando el plan de juego, y eso puede ser muy pero muy complicado para los jefes y llevarse un durísimo revés acá en Monterrey. Bueno, pues ya queda menos de un minuto en este partido, este su primer cuarto, quiero decir, y ya hemos visto 4 anotaciones de 6, incluido el pick six que logró el equipo de los jefes apenas en el arranque del partido. Aquí viene la devolución. Creo que debería haberse quedado ahí, justamente en la zona final. Bueno, llega hasta la yarda 24. Bueno, prácticamente quedó igual, quedó tablas. Vendrán los jefes de Juárez cuando el partido está a punto de terminar ya con su primer capítulo, Arturo. Y fíjate que Reader mostró la semana anterior cosas importantes también en los equipos especiales. Ante un juego en el cual ya tu ofensiva está teniendo problemas, ahí es donde puedes arriesgar un poquito más, o la desesperación, la que te impulsa, la que te obliga a tratar de hacer algo también en los equipos especiales, de darle mayor peso a esa tercera parte del juego. Pero hasta el momento pues están abajo, porque incluso el tema del punto extra lo habían fallado también la semana anterior y hoy otra vez. Sí, tienes razón. Cuando las cosas no salen, estás buscando generar esa chispa que prenda al equipo, que prenda al resto de tus compañeros. Y aquí no hay chispa. De hecho, acaba perdiendo yardas otra vez por tierra. No consiguen nada los jefes. Es la tercera tacleada detrás de la línea de golpeo por parte de fundidores. Aquí buscas una especie, no de truco, pero de
de darle un desarrollo más largo a la jugada, que veas la reacción por parte de la defensiva, pero se están anticipando los fundidores y por eso están perdiendo yardas los jefes. A punto de terminar ya este tercer cuarto. De hecho, el reloj está, aquí aparece en ceros, recordando que este reloj es solamente una referencia. El tiempo oficial lo llevan los oficiales, valga la redundancia. Escucho silbatazos. Me parece que ha terminado ya. Finalmente, ese primer cuarto con la ventaja 21-6 está ganando el equipo de Fundidores de Monterrey. Con esta imagen nos vamos a una pausa y enseguida regresamos a este compromiso. Fundidores le pega 21-6 a los jefes. Team back. Esta será la jugada en caliente.mx. Abrimos la app, elige la apuesta. Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Vuelta en el Estadio Banorte junto con Javier Trejo Garay. Les saluda Arturo Carlos, iniciando este segundo cuarto. La próxima semana, como veían, los fundidores van a enfrentar a la escuadra de los Gallos Negros. Parte de la actividad, este partido va a ser precisamente en Querétaro. Parte de la actividad que habrá para el 16 de marzo, tres partidos y uno más el 17. Bien, entonces ya en la primera serie ofensiva de este segundo cuarto, y ya que hablabas de Querétaro, ahí será el próximo Tazón México, el 8 de junio. Aquí viene Perkins, va a ir al aire, el pase pantalla, otra vez llega hasta la yarda 20, luego 23. Intenta recuperar parte de lo que perdieron en la jugada anterior, pero se quedan cortos. Solamente 3 yardas recuperadas de las 5 que habían perdido. Y me gusta también lo que es capaz de hacer Kerryon Moore, un corredor que tiene gran capacidad para romper tacleadas. Obviamente le gusta más y es mucho más cómodo estando aislado para aprovechar la velocidad. Es un jugador pequeño, ¿no?, en cuanto a la estatura. Sí, totalmente. Como ahora, inevitablemente, ahora que hablas de un jugador pequeño, es lo de Juwan Manigo, ¿no?, que fue un jugador de talla no muy, muy alta y sin embargo un jugadorazo. Bueno, 21-6, aquí viene entonces en tercera y 11 el equipo de los jefes de Juárez, y Perkins acaba perdiendo más yardas el equipo de los jefes de Juárez. No da una el equipo fronterizo, Arturo. Es muy complicado acá. Evidentemente la primera captura, pero la cuarta ocasión que pierden yardas en la ejecución. Y no han podido mover las cadenas a lo largo de este partido entre series. Muchísimo, salvo la primera jugada del partido que fue un pick six. Desde entonces los jefes no han hecho absolutamente nada. Vamos a ver si alcanza a recomponer el camino el equipo visitante. Ya voló un pañuelo pateando ya el equipo de los jefes de Juárez, y bueno, aproximadamente en la yarda 47, pero hay que ver de qué se trata el castigo y en contra de quién. Hay que un poco accidentado en ese sentido. Escuchemos, Ávila. El diálogo ahí. Todavía para... La formación ilegal del equipo pateador. 5 yardas de castigo se aplican del punto donde quedó la patada hacia adelante. Primero y 10, Fundidores.
El tercer castigo para los jefes. También la misma cantidad para fundidores hasta el momento. Tres por bando, pero pues aquí van a tener 5 yarditas adicionales los fundidores. Arrancando una serie en la 41 es ideal. No, hombre, sí, ya están en territorio de los jefes. Así que buena posición de campo. Otra más para el equipo de los fundidores de Monterrey, que están haciendo su presentación en esta temporada. En la semana 1 tuvieron semana bye. 3 receptores del lado izquierdo, van justamente hacia aquel lado. El pase es completo. Y después del pase completo, una ganancia adicional quizá de un par de yardas, pero me parece que no es suficiente con Justice para mover las cadenas. Han quedado ligeramente cortos, creo yo. Pero fíjate la ambición por parte de Justice de ir sobre ese balón. Había 3 jugadores de jefes alrededor de él y ataca sobre la pelota. No espera el balón y eso le da la oportunidad de quedarse con el oboe. Ahí está. No lo pudieron parar, como bien lo dices. Luego sigue jalando las piernas. Quedó muy corto, pero está más cerca ahora ya el equipo de fundidores de mover las cadenas. El segundo down, entonces, con Epler. Va a ir al aire, el pase es completo. Ahora bien, yo he puesto el acento, Arturo, en la falta de presión sobre el mariscal de campo, pero también las jugadas están muy hechas. Tiene un sistema de juego en el cual se deshace rápidamente del balón. Buenas lecturas, buenas decisiones las de Shelton Epler. Y además, aquí tuviste movimiento, compruebas que la defensiva no está ajustando para ir hombre a hombre. Tienen situación defensiva de zona, lo cual es muy común, pero pues la lectura es clara y encuentras la ventana una vez que generas la trayectoria. Primera oportunidad y 10. En la yarda 23, aquí está comprando ahora sí un poco más de presión para Epler. El pase es completo. Dentro de la yarda 20, ya están en zona roja con Tristan Wallace con la recepción. Y aquí ya vemos que pone jefes a un quinto atacante para tratar de poner presión. Lo hace con Shelton Epler a pesar de completar el envío, pero creo que es algo que vamos a ver de manera más constante, ¿no? Una cantidad importante para tratar de presionar, que el disparo no quiere decir, no es sinónimo de poner presión sobre el quarterback. Ya hizo algo, por lo menos, la defensiva de los jefes. Yarda 19 de territorio jefe. Aquí está Epler. Ya hay otro pañuelo. Ahí está la recepción y el touchdown de Tristan Wallace. Consiguiendo otra anotación de 6, pero también por un pañuelo. Hay que ver de qué se trata, si se confirma. Me parece que se va a acabar confirmando, Arturo, el touchdown para el equipo de casa. Creo que al momento de hacer la maniobra para disparar, había offside de la defensiva. Otra vez le cargan con 5, aguanta muy bien por ahí el corredor, el contacto, y estaba aislado una vez más. Me preocupa el perímetro, están realmente jugando a otra velocidad, reaccionando muy tarde para bajar a hacer la tacleada, abriendo las ventanas, y eso lo está aprovechando Shelton Epler, lo cual el touchdown del inicio del partido fue un error por parte del quarterback. Es cierto, también la capacidad por parte del defensivo, ¿no?, para que Dejon Carson se llevara ese balón, pero simplemente es tratar de esperar a que las ventanas se abran y con eso es más que suficiente. Un poco desviado el intento de punto extra, finalmente ya tuvo un error, ¿no? Bueno, ya van un par de ellos en la intercepción de Epler y este intento de punto extra que es fallido. Así que 27-6 todavía en favor del equipo de los fundidores de Monterrey, que en cada serie ofensiva han anotado puntos, Arturo. Falló ahí Lupillo Aguilar en este intento del punto extra, pero de cualquier manera siguen sumando los fundidores y sí preocupa la capacidad de respuesta de la ofensiva por parte de los jefes, ¿no? Porque acá de los dos lados se sabe que están batallando, pero la ofensiva no ha podido mover las cadenas en todo este primer medio. Totalmente de acuerdo. Un par de jugadas brillantes de la defensiva de jefes. Y digo par, por verme muy generoso. Realmente esa intercepción y ese pick six presagiaba que la defensiva de los jefes de Juárez iban a hacer un gran partido. Aquí les está costando mucho trabajo tratar de parar a Shelton Epler y compañía. Aquí viene la devolución
a la yarda 20, yarda 23. Desde ahí entonces otra serie ofensiva encabezada por Perkins, el cornerback de los Jefes. A ver cómo Perkins precisamente puede mover a la ofensiva, porque no ha tenido prácticamente la oportunidad de hacer algo, ni correr. La semana pasada tuvieron series largas. A mí me llama la atención eso ante la defensiva de Caudillos, Javier. Hoy realmente nada, y mucho ha tenido que ver eso de quedarte corto, de perder yardas en primera, segunda oportunidad. Sí, sí, sí. Pero definitivamente no es la misma ofensiva que tuvimos la oportunidad de ver la semana anterior. Sí, se veía mejor al menos. Claro que también los Caudillos, tengo la impresión que están como en pretemporada, en modo pretemporada todavía. Primera oportunidad y 10. 11 con 23 le resta a este primer medio. El pase fue incompleto. El pase quedó corto y bajo. Sí, además tratando de ejecutar ese play action en el cual no sé si quería finalmente darle el balón, creo que así era, antes de lanzar a Tarango, pero falla, ¿no?, en esa ejecución, o al menos el time para hacer el engaño. Y después Perkins, cuando levanta la vista, ya el receptor no estaba donde creía, y creo que por ahí es donde se da este error de sincronía en la ofensiva, que es tan importante, sobre todo ya para hacer una semana 2. Buen Tarango, egresado de Ottawa University, por cierto, el número 11 jugador del equipo de los Jefes de Juárez. Aquí viene Perkins, el pase. Oh, ahora sí fue una raya la que sacó justamente Perkins. Se acaba conectando con Jawan Johnson, consiguiendo primero y 10 entonces para los Jefes de Juárez. Ya como que empiezan a respirar los Jefes. Ahora, tranquilos todos los que nos están siguiendo en casa, ¿eh? Vamos a ponerles a Taylor Swift apoyando a sus Jefes tan temprano. Digo, por un primero y 10, Javier. Oh, bueno. Hay que hacer fiesta. De acuerdo. Sí, les ha costado muchísimo trabajo mover el balón. Y por tierra. Por tierra tienen yardas negativas los Jefes. Aquí está Perkins. Completo. Llevaba buena cobertura. No era fácil. El pase fue incompleto. Buscando ahí a Jill Harmon o Reader. Pero tienes a Prince Robinson en el 1-1 todavía atrás también ajustando con el safety. Te das cuenta que esos duelos no van a ser sencillos, sobre todo porque físicamente son muy parejos, ¿no? En tanto en velocidad como también en la talla que tienen, sí, total, entre la ofensiva y la defensiva. Totalmente de acuerdo contigo. Buen ambiente en este estadio Banorte, la casa del equipo de los Futidores de Monterrey. Haciendo su presentación, decíamos, apenas esta temporada. Son 9 equipos este año en la LFA, por lo cual habrá un equipo que descanse cada semana. Le tocó en la 1 a Fundidores de Monterrey, por lo cual está debutando apenas en esta campaña. Ahí está Devon Hurst con la recepción y una ganancia realmente económica. Y hay varios jugadores que vienen de Winston-Salem State. Él, más como receptor, aunque en el roster viene como receptor, tiene muchas situaciones de corredor, pero lanzándole el ovoide. Y el caso de Kerryon Moore, el corredor titular de esta ofensiva. Pero vaya que hay jugadores que llaman la atención, incluso también de los mexicoamericanos, como el caso de Normando Larcón, por ejemplo, que él estuvo con la Universidad de Salt Rose State, un equipo en el cual han competido varios equipos de la UNEFA en la Liga Mayor, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, y desde hace muchos años son de esos equipos históricos, al menos los enfrentamientos que ha habido contra equipos mexicanos. Perkins aquí está solicitando el tiempo fuera para los Jefes de Juárez, perdiendo por 21 puntos. Esa es la mala. La buena es que queda mucho tiempo este partido, y la interrogante es si podrá el equipo de los Jefes hacerle partido a los Fundidores de Monterrey. Y parte de la gente, ¿no?, que por acá nos escribe, saludos a los que están acá, Aaron González, a Samuel Puente, por supuesto, Miguel de León, toda la gente que anda acá metida, muchas gracias, escribiendo, Ángel Alvarado, etcétera. Pues ahí está, ¿no?, ver cómo puede finalmente los Jefes responder. Yo creo que una cuestión determinante es correr el balón, ¿no?, quitarle un poco
de esa presión a Perkins, porque él va a querer anotar en casi cada una de las jugadas. Y la otra es, trata de darle situaciones en las cuales puedas mover al cuerpo receptores en sus trayectorias, cruzando el terreno, buscar dónde queda vulnerable la defensiva por parte de los fundidores, porque en el duelo 1-1, si vas vertical, va a ser muy complicado buscar los postes. A lo largo del encuentro va a ser muy difícil que puedan prosperar esas trayectorias para el cuerpo de receptores, ¿eh? Bueno, para Arturo Galván, para Eddie Jamal también, de esos apellidos aristocráticos del fútbol americano en nuestro país, para Ian Marshall también, gracias desde Toluca, dice, viendo el partido. Qué bueno que nos acompañan, qué gusto saberles del otro lado disfrutando de este partido, semana 2 de la LFA. Aquí viene Perkins, de tercera y 7, se acomoda Perkins, lanza Perkins. Un auténtico balazo, me parece que se precipita, buscaba ahí a Robert Johnson Jr. Muy alto el envío, estaba solo Johnson, no logró conectar con él. Sí, creo que le pone demasiada fuerza ese envío, aunque estaba abierto, se lo debió quedar. El egresado de la Universidad de Alabama en Birmingham, de los Blazers. Ahí está la repetición. Pase sí un poquito alto, pero creo que pudo haber recorrido un par de yardas más profundo y hubiera sido más sencillo para él tratar de bajar ese balón. Es cuarta oportunidad y se la van a jugar, ¿eh? Y en su propia yarda, número 38. Ah, lo está para patear. Sí. Estaba en el estacionamiento, el pateador de despeje. Sí. Se acordó que tenía que llegar y dijo, espérenme, ahí voy. Si no aparecía en la imagen. Oye, yo también, jugártela en cuarto tan temprano en esa posición del terreno. Jugador número 34, 5 yardas, repite oportunidad. Y para atrás. Y además enfrentando una ofensiva como la de fundidores de Monterrey, parecía suicida. Es que no lo veíamos. Bueno, mira, ahí está. No aparece el pateador en la toma. Pero ahí está atrás. Ándale ahí. Ay, gracias. Gracias por la corrección para poder ver el pateador ya. Justamente. Y el bote que favorece a los que ya les tocaba algo bueno, siquiera a los jefes, yarda 20. Desde ahí la siguiente cero ofensiva. Ya hasta perdí la cuenta porque cada vez que tiene el balón el equipo de fundidores acaba viendo puntos. De un lado o de otro, pero siempre ha habido puntos. Sí, han terminado todas sus series con puntos. Las 5 que ha tenido la escuadra de fundidores, viene la sexta. La sexta ofensiva para el equipo de Monterrey. Staff de coacheo también renovado para el equipo de fundidores de Monterrey. Bueno, ya platicabas también lo de los jefes de Juárez. Digamos, cada temporada siempre te presentan nuevos retos, nuevas ilusiones y también nuevas oportunidades. Depende también de la preparación, depende también del talento, del trabajo que haya hecho la gerencia de cada equipo para reagruparse, para rearmar a los equipos. Hay equipos que aparentemente no les duele nada y prácticamente no los tocas, como este equipo de fundidores de Monterrey. Primera y 10 entonces, yarda número 20, la propia 20, aquí va por tierra. Una gran ganancia de yardas, poniendo la espalda paralela al piso y moviendo las cadenas, el equipo de los fundidores de Monterrey. Bien por esta jugada con Montini. Fíjate que Montini, de esos jugadores que tienen la capacidad de poder explotar entre los tackles, pero ve la paciencia que toma para poder encontrar el hueco y de ahí ya va hacia adelante para tratar de generar las yardas. Un tipo muy inteligente en el terreno de juego. Sí, sí, lo era con el equipo de los Auténticos Tigres. Y esa experiencia, esa calidad, esa fortaleza, esa habilidad la va a poner al servicio de los fundidores de Monterrey, jugador lesionado para el equipo de casa. Es Emilio Pérez, me parece, ¿no? El que va saliendo del terreno de juego. O Betancourt. Creo que es Betancourt, ¿eh? Betancourt, creo, sí. Que por la talla, pues uno mide 1.97 y el otro 1.95. Una pulgada de diferencia desde acá. Ah, qué buena vista tiene. Javier, como que de... Qué buena vista tiene, sí. Pero ahí andaba. 2 centímetros como quiera. Yarda número... Para pedir, ¿no? El primero y 10. También, sí, claro. Si este es, a ver, este es un juego así de pulgadas, milimétrico. Iba por tierra otra vez el equipo de los fundidores de Monterrey, tratando de establecer también ese juego terrestre, utilizando a Montini como caballito de batalla para
estos efectos. Fíjate que acá anda Javier Curi, que manda saludos para ti de un servidor. Quiere que le mandemos saludos a su chavo, Elías Curi, que mañana regresa a entrenar a la categoría Pony, a los Titanes de Ciudad Juárez. Un fuerte abrazo. Y nos preguntaba también qué le hace falta a Jefes. Yo creo que tiempo, ¿no? Es tratar de ir construyendo el equipo. Sí. Y cosas que no se logran de inmediato. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Además, cuando un equipo cambió su fisonomía, cambió de entrenador en jefe. Shelton Epler, esto parece captura, esto apesta captura, esto fue captura finalmente. La primera captura que está realizando el equipo de los Jefes de Juárez. Vamos a ver si esto logra encender la mecha que tanto está esperando el equipo visitante. Sí, de hecho, ya es la segunda, Javier. La primera que podemos ponerle ya a Watson. Así que dos capturas elemental en el partido para los Jefes. Elemental, mi querido Watson. Buena frase. Sí, ¿no? Ajá. De Sherlock Holmes. Sí, Watson ahí haciendo un gran trabajo para parar finalmente a Shelton Epler. Tercera oportunidad entonces, y con las capturas son 13 ahora para el equipo de los Fundidores de Monterrey. Aquí está Epler, tres pasos para atrás, se planta, pase completo. La ganancia es mínima. Recupera algunas yardas y consigue otras tres. Pero se queda corto todavía del primer de 10, Tristan Wallace. Y algo importante para Fundidores en el partido ha sido la posición de campo. O sea, aquí evidentemente están atrás y se ha complicado la serie independientemente del despeje, pero la mayoría de las veces lo han hecho mucho más cómodos, incluso ya en territorio rival. ¿Y cómo te cambia la forma de poder ejecutar una ofensiva en la cual sabes que no hay nada que perder? Aunque aquí arrancaron no tan atrás, es decir, no encajonados, pero sí cambia, ¿no?, un poco la inquietud de lo que puedes hacer. Aquí viene finalmente la gran jugada del equipo de los Fundidores de Monterrey en cuarta y seis. Bueno, la patada. Muchas veces esas patadas acaban convirtiéndose en grandes jugadas ofensivas. Ya voló un pañuelo. Corrió un chorro de yardas para el lado derecho, para el lado izquierdo, pero para adelante muy pocas. De hecho, también hay otro pañuelo de este lado en el campo, Javier. Al momento del despeje le pegaron al pateador. No sé si sea de castigo, pero el otro puede ser que haya sido un bloqueo por el lado ciego, porque al momento de regresar, es ahí donde toma. Que lo que tienen que hacer los jugadores, y esto sucede mucho en la NFL, donde pues las reglas de la LFA caliente.mx están basadas, es precisamente en la forma de que debes de evitar los contactos del lado ciego. Y esos pueden ser para un jugador en el perímetro, o este tipo de contactos de los jugadores indefensos, y acá se da en el bloqueo. Lo único que tienes que hacer es estorbar, no ir a buscar el contacto. Sí, totalmente. Y ahí ya en la reiteración vimos que sí hubo contacto. Sí, señor. Pues ahí está el primer 10 para Fundidores de Monterrey. Mira, parecía, era la primera vez que pateaba el equipo de Monterrey en este partido, y ya. Y gracias a esa jugada tiene todavía más oportunidades el equipo local. Y ahí está clara la infracción, lo arrolla. Y por eso es la infracción en contra de los Jefes. Yarda 49 de su propio campo, los Fundidores de Monterrey. Le resta 5 con 46 a este segundo cuarto. Se ha ido más o menos rápido este partido en su primera mitad. Ha habido también castigos, y un castigo generalmente, o muchos castigos, acaban tijereteando, acaban haciendo más lento el partido. Aquí está por tierra, doblando la esquina. Qué gran ganancia de yardas. Ahora no fue Montini. Ahora van con Dedrick Parson, que va a quedar corto de la marca del primero y 10, pero fue una buena ganancia para el equipo local. Sí, tienes que irlo trabajando, ¿no? Darle la vuelta a lo que decíamos al personal en el backfield. Y Parson, que tiene muy buena velocidad. Aquí vemos cómo él dobla, no aguanta, a pesar que echan hacia atrás al tackle derecho, pero es paciente para ir por fuera, ganar con la velocidad y atacar para sacar yardas. Viene segunda oportunidad justamente. ¡Oh! Perdió el balón y después ¡adiós! Se arranca y se va Tristan Wallace. No me digas, Wallace, que así estaba realizado, diseñada la jugada. Perdió el balón, la recuperó, siguió corriendo. Nadie lo toca y esto es touchdown. Otra serie ofensiva, Arturo, que acaba en puntos para Fundidores.
Sí, no sé si vayan a revisar esta situación porque pierde el ovoide. Sí. No puedes echar el balón hacia adelante para generar yardas. Evidentemente eso sucede muchas veces cuando estás en una situación en la que quieres mover el balón en una, por ejemplo, cuarta oportunidad, no vas a llegar, sueltas la pelota, sales hacia adelante y no puedes ganar esas yardas. Pero aquí es el mismo Wallace quien toma el ovoide y se le escapó claramente solo a él, no hubo contacto. Sí, pues ya la marcaron como buena, pero tienes toda la razón. No sé, yo sé que estás muy chavo, Arturo Carlos. Otra vez fallido el intento de punto extra, pero alguna vez, déjame que te cuente, no sé si fue en la década de los 80, me parece que sí, con Dave Casper, del equipo de los Raiders, entonces eran de Oakland, una jugada similar en la cual Dave Casper va empujando el balón hacia adelante y acaba consiguiendo el touchdown. A partir de ese momento cambió justamente la regla para evitar que se pudiera prestar a una trampa, permítamelo así. No fue el caso, me lo parece, de Wallace. Pierde el balón y él, fue accidental, lo acaba recuperando. Además, cuando pierdes el balón, por el bote irregular, por el bote tan caprichoso de un balón de fútbol americano, Arturo Carlos, no puedes prever el bote del balón. No puedes adivinar. De aquella jugada fue la famosa Holy Roller, ¿no? Que fue el fumble hacia adelante. El forward fumble es lo que no se permite que suceda precisamente para evitar esto. Dicen, bueno, si no puedo ir corriendo, mínimo les vamos pateando la pelota y aventándola hacia adelante a ver quién la agarra, mientras que siga sumando yardas. Oye, pero esa jugada no la viste, la viste en YouTube después. Sí, no, claro, ya digo, con... Chavo, fue en el 70 y altos eso, ¿no? Sí, ándale, sí, sí. Fue finales de los 70, por eso te decía, no creo que la hayas visto. Por la juventud de Arturo Carlos, claro, no porque no está enterado, por supuesto que está enteradísimo. Pero bueno, sí, ya hace varios años de aquella jugada, de aquel gran equipo, por cierto, de los Raiders, con Fred Bilefnikov también, con la víbora de Cascabel también. Un equipazo aquel de los Raiders. Y es que esa generación de los Raiders la que logró impactar en el Salón de la Fama, ¿no? Estaba ahí Art Shell, ya decías Gene Upshaw. Un montón de jugadores. Y por supuesto, y además, el head coach John Madden. Parte también de un histórico equipo de los Raiders. Oye, no me puedo resistir la tentación, mi querido Arturo, tú que tienes tanta cercanía con el equipo de los Acereros de Pittsburgh, ya que narra los partidos del equipo de los Steelers, te quiero hacer una pregunta, pero ahora te la hago después de esta jugada que vamos a ver aquí de Perkins en 1 y 10. No hay jugada de castigo. Te quiero preguntar la opinión de la llegada de Russell Wilson al equipo de los Steelers. Fíjate que, aunque todavía no es oficial porque los equipos no han firmado, pero ya sabes, estos dos días de gracia que tienen para poder negociar, me parece que es una gran oportunidad para cualquier equipo de la liga, porque el contrato que tiene, no vigente, aunque ya no esté con los Broncos, te permite decirle, bueno, te ofrezco dos paletas y un chicle, vente a jugar acá, y trata de buscar esa oportunidad de reivindicarte después del terrible trabajo que tuvo con los Broncos por su culpa y por la del staff de coacheo, ¿no? Claro. Que tuvo en turno. Pero yo creo que es una gran oportunidad porque ¿cuántos equipos no hay que necesitan un quarterback para convertirse en contendientes o más protagonistas, ¿no? Dentro de la liga? Y creo que pues Russell Wilson puede brindar eso. Totalmente de acuerdo contigo. Y además le salió, como bien lo dices, muy barato. Aquí está Perkins. Perkins acomoda. Lanza Perkins y ahora sí consigue otro 1 y 10 hasta la yarda 45 de su propio campo. Tal cual, además les costó... A ver... Denver va a pagar cerca de 38 millones del salario de Russell Wilson. Y lo que va a pagar el equipo de los Steelers es ridículo. 1.2 millones de dólares por un año para Russell Wilson, que ya jugó un par de Super Bowls. Yo estoy de acuerdo, me parece que es un mejor quarterback de lo que sus números en Denver sugieren. Y además llega un equipo corredor, ¿no? Que eso le va a dar una gran ventaja. Absolutamente, sí, claro. Con un buen ataque terrestre y también buenos receptores, ¿eh? Uno de ellos, George Pickens, por cierto. Bueno, pues aquí está el pase que es completo, pero tampoco hay ganancia para el equipo de los Jefes. Y le van a cargar una sujetando de la máscara a McCoy, que logra detener al momento de hacer la tacleada. Y aquí lo vamos a ver en la repetición, precisamente, al momento de hacer el trabajo.
viene el contacto sobre el receptor y eso pues les va a regalar el primer y 10, 15 yardas después del esfuerzo ahí por parte de Robert Johnson. Tal y como lo comentabas, ahí está. Las 15 yardas de castigo producto de este foul personal. Vamos a ver si los... ¿Qué importante sería para el equipo de los jefes sacar puntos de esta serie ofensiva? Sacar es fundamental, y sobre todo por el tiempo también en la primera media, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Porque no solamente, a ver, los puntos, puedes anotar 7 puntos ahí con el punto extra y vas a seguir estando a 20 de distancia, pero ese factor emocional, ¿no? Es decir, no solamente los puntos, sino recuperar un poco la confianza se vuelve vital también para un equipo que se ha visto superado al 100% en estos primeros dos cuartos. Sí, y además van a tener la posesión iniciando el segundo medio, así que tratas de darle esa vuelta en cuanto a, digo, evidentemente lejos todavía en el marcador, pero tratar de poner dos touchdowns en consecutivos. Aquí va por tierra el equipo de los jefes. Hasta adentro la yarda 30, bueno. Ya están despertando estos jefes de Juárez. ¿Y Perkins es ese tipo de quarterbacks que representa una doble amenaza? Sabe correr, tiene buena lectura en el campo abierto, ¿no? Sabe el momento que hay que acelerar, pero cuando no logras provocar miedo en el rival para lanzar, de echar hacia atrás al perímetro, no puedes explotar este tipo de acciones. Por eso tiene que venir ya avanzado el partido y aquí trata de aprovecharlo, pero necesita ser efectivo también lanzando el balón. Yarda 28 de territorio de los fundidores de Monterrey. Nunca antes la ofensiva de los jefes había estado tan lejos. Bueno, en este partido aquí viene Perkins. Le van a dar tiempo a Perkins. Lanza Perkins y el pase estuvo cerca de ser interceptado. De milagro no se quedó con el balón Prince Robinson. Sí, le dio aire ese balón. No logró ponerle la fuerza necesaria para conectar. Y de esta manera se pierde una oportunidad. Aunque, pues bueno, todavía les quedan 117 segundos antes de irse por las naranjas al medio tiempo. Nosotros vamos a ir a la pausa de los dos minutos. Por supuesto, seguimos acá con el partido a través de nuestra señal. Y por supuesto, acá platicando con todo lo que ustedes pueden jugar a través de caliente.mx para poder disfrutar de la LFA. Así que nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes. La pausa de los dos minutos presentada por Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la LFA. Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos: lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. De vuelta en este segundo cuarto, Javier Trejo Garay, un servidor Arturo Carlos. Últimos instantes de este segundo episodio del partido, Javier. Vamos a ver si logran reaccionar aquí los jefes. Ya están dentro de la yarda número 30, los jefes de Juárez. Aquí viene Perkins, lleva peligrosamente ese balón, abraza ese balón, cuida ese balón, Perkins. No lo apretó contra su costado, sino que iba braceando con él y... cuidado, porque ahí puede presentarse algún error. Debería haber tenido un poquito más de cuidado con ese hoy. Sí, sobre todo porque
puedes traerlo expuesto cuando quieres amenazar con lanzar el ovoide. Aquí hay un pañuelo que va a ser en contra de Ciudad Juárez. Escuchemos a David Ávila. Zonal, número 69, Blanque, es un bloqueo ciego, 15 yardas, repite, primera oportunidad. Oh, bueno. Y además innecesario. ¿Qué pasó ahí? ¡Bórrale las manitas! Sí. Un error de esos que te cuestan tanto después de una buena ganancia de yardas, más para atrás. En el fútbol americano profesional ya es muy penalizado, hace rato que lo mencionaba, el bloquear, ¿no?, por el lado ciego, porque es proteger a los colegas de trabajo acá. Sí, totalmente de acuerdo. Otra vez ahí está el acarreo de parte de Perkins. Y ahora ya están en la yarda 34 de territorio fundidor. Aquí viene Perkins. Están dando más tiempo a Perkins. Ahora se deshace del balón, el pase incompleto. Y puesto afuera. Realmente muy complicado ahí para Johnson, pero tienes que lanzar, evidentemente. Y otra vez, cuando tienes la situación de irte hacia atrás por la pérdida de yardaje con el foul personal, tienes que estirar la situación, la liga y demás, pero bueno, pues aquí demasiado. Ya con poco tiempo en este segundo cuarto. Perdiendo, como usted lo puede apreciar, por un total de 27 puntos, si no me fallan las cuentas. La gente ahí metida también en este estadio Banorte. Aquí viene Perkins. Le van a llegar a Perkins, le llegaron finalmente a Perkins por el lado ciego y todavía más yardas para atrás después de la captura. Segunda captura para fundidores en el partido. Y la séptima jugada en la cual pierden yardas acá. No castigo, ¿no? Es una advertencia la ejecución a la banca de fundidores. Primera advertencia, no hay yardaje. Aquí también alertando a la banca de fundidores. También habíamos visto en una jugada anterior, en la del foul personal del sujetando de la máscara, alguien del estado de coacheo metiéndose al campo para exigir el castigo. Pueden también marcar actitud antideportiva. Sí, por lo pronto terminó la advertencia. Terminó en advertencia entonces la jugada anterior o la llamada del oficial, evidentemente. Aquí fundidores, Javier, quemaron el tiempo fuera para tratar de tener más tiempo con el balón. Les queda uno nada más, cuarta oportunidad, van a tener que despejar. Y es que es toda una declaración de intenciones cuando queda tan poco tiempo y vas ganando por tal cantidad de puntos y todavía pides tiempo fuera. Toda una declaración de intenciones, van a intentar algo más antes de irnos al descanso los fundidores de Monterrey. Mala patada de Jesús Alvarado aquí, porque creo que la sacó por ahí de la 25, es decir, fueron alrededor menos de 20 yardas netas en el despeje, ¿eh? Me lo pusieron en la 20. No es una gran posición de campo, pero podía haber pateado para encajonarlos, no lo hizo. Vamos a ver entonces de qué va a intentar aquí Shelton Epler y compañía. Justamente en su propia yarda 20, el conteo largo de parte de Shelton Epler. Atacan 4, presionan 4, el pase es completo. Ah, no, incompleto finalmente. Se le cayó de las manos al receptor fundidor. Ya raro, ¿no? Ver que le sueltan este tipo de balones. Sí. Estaba muy bien pegado el defensivo atrás, pegadito, se voltea por el balón y estaba el contacto de Justice Dixon, pero de cualquier manera no suelen soltar balón en los receptores de fundidores. Y quizás lo está esperando abrazar con el abdomen. Por eso te piden extender los brazos, justamente para evitar que si tienes a un defensivo, sobre todo una trayectoria de gancho, pueda meter las manos y evitar la recepción. Pero bueno,
Esa es la teoría, en la práctica pasan muchas cosas en este maravilloso deporte. Ahí están los mejores, ¿no? En la posición, sí, bueno. De pronto ves cosas que van en contra de los fundamentos de este deporte. Y aquí es otra exhibición, ¿no? Si extiende los brazos, sobre todo hacia el costado, para bajar el balón y pegarlo de inmediato al pecho. Es toda la razón, pasa hasta las mejores familias. Queda menos de un minuto, aquí viene Epler, se va a plantar Epler, no, lanza Epler, el pase es completo hasta a la yarda 50, qué gran recepción, y ahí está justamente este gran jugador, Ogre, Tommy Ogre, consiguiendo mover las caderas, aquí vienen otra vez los fundidores. Precipita la defensiva, pone en presión con Epler, pero adelante, logra poner ese balón, estaba incómodo, prácticamente lanzando sobre la carrera, saltando, pero encuentra perfectamente, Ogre, lo habíamos dicho, en situación de tercera oportunidad, hay que buscar el ala cerrada. Sí, es un gran jugador, manos muy seguras. Y aquí aparece ahora este número 7, que es Wallace. Dentro de la 35, hay silbatazos. Se acomodan las cadenas. Se detiene el reloj. Pero bueno, ahí están los fundidores. Con el poco tiempo que quedaba, intentaban anotar puntos y ya están como para intentar incluso un gol de campo, aunque ya falló dos intentos de punto extra el pateador, por cierto. Sí, creo que digo, todavía hay tiempo, independientemente de los tiempos fuera, pero la oportunidad para poder acercar un poco el balón, lo que quedan 14 segundos, a lo mejor un envío en el centro, soltar el ovoide o buscar la banda, ¿no? Pero al menos la distancia para Lupillo Aguilar, aquí la tienen los fundidores. Sí, tal cual. Yarda 32. Será un intento de aproximadamente 49 yardas. Y ya decimos que falló un par de intentos de punto extra. Bueno, ni hablar. Pero Fundidores no quiere irse al descanso sin conseguir más puntos. Eso queda claro, por cierto. Y sobre todo esos puntos extra, el problema que ha tenido Aguilar ha sido como el chanfle, ¿no? Le pega y han ido abriendo un poco hacia el lado izquierdo de los postes en este Estadio Banorte. A lo mejor ahí nada más es direccionarlo un poquito más hacia la derecha, pero el primer intento, el segundo por ahí fue prácticamente perfecto sobre nuestro compañero, el camarógrafo, que está justo atrás del poste de gol. Lo que le intente tres dedos. Gemelos del lado izquierdo para los fundidores de Monterrey. Con Epler en los controles, acompañándole un corredor en el backfield. Aquí está el conteo largo de Epler. El engaño del mariscal de campo, va el pase pantalla, acaba consiguiendo con Ogre, va a llegar hasta la yarda número. Hasta la yarda 3. No sé si pisó fuera antes, pero podría estar dentro de la yarda 5 el corredor del equipo de fundidores de Monterrey, Arturo. Sí, creo que Ogre arriesga un poco porque de haber sido frenado afuera, y aquí no sé por qué están alineando y están azotando el ovoide, que había salido del terreno de juego, ¿no? Sí, claro. Y aparte sale por su intención, es decir, si tú eres derribado por parte de un defensivo y te saca del campo, se marca tiempo adentro en el terreno de juego. Totalmente de acuerdo contigo, ahí está, intenta todavía... Sí, no pisa afuera, pero tienes toda la razón. Él cree que puede llegar hasta las diagonales. Ya muy tarde se da cuenta que no va a llegar cuando va llegando dentro de la yarda 5. Bueno, pues queda tiempo para una jugada más. Si este tiempo es el oficial, queda solamente tiempo para una jugada. La que tiene por el ella, equipo de los fundidores. ¿Sí? Va por ella. Aquí está Epler. Le van a dar tiempo a Epler. El pase en la esquina y esto acaba en touchdown. Justamente con Ogre, con la recepción. Poco más de un minuto, Arturo, amigos. Y es suficiente para otro touchdown que va a sumar ya un total de 39 puntos en favor de Fundidores de Monterrey. Una cantidad de escándalo ya para esta primera mitad. Las mejores actuaciones de los fundidores en su historia en un primer medio, pero lo interesante de esto es, lo habíamos dicho, el perímetro por parte de los jefes está reaccionando muy, pero muy tarde, ¿no? Perdidos. Con demasiada pasividad, y aquí fue un claro reflejo porque sabía que no tenía mucho tiempo Epler,
y cuando cruza el terreno de juego lo voltea a ver, sabe que está ahí y nadie se acerca. El esfuerzo por parte del perímetro, ¿no? El jugador que estaba ahí, que era Curry Henley, es el linebacker y llega muy tarde a la situación. ¿Quién venía atrás? Nadie. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahí no había nadie, estaba totalmente solo Over. Es uno de tus jugadores más importantes, es el ala cerrada. Sabemos que la zona final es de las alas cerradas y lo deja solo. Bueno, pues fue también un error de los Edo, me parece, del perímetro de los jefes de Juárez. También hay un pañuelo. No puede terminar una primera mitad o un partido con un pañuelo. Hay que ver de qué se trata, a ver qué dice el oficial Ávila. Hay una conducta antideportiva del jugador número 99 del equipo de fundidores y aplica en el tercer cuarto. Ok. En el tercer cuarto entonces, Arturo Carlos. Pues bueno, para que no se queden pendientes las cosas después de estos primeros 30 minutos, el marcador importante en favor de los fundidores. Están aplastando a los jefes de Ciudad Juárez en estos primeros dos cuartos de acción. En este primer lunes por la noche de la campaña. Vamos a una pausa y regresamos al Estadio Banorte. Fundidores gana 46. Nos saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. Protégete. Back. Esta será la jugada en caliente.mx. ¿Abrimos la app? ¿Elige la apuesta? Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos: lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. De regreso en este lunes por la noche en el Estadio Banorte, los fundidores están venciendo 40-6 a los jefes de Ciudad Juárez, que no andan tan jefes esta noche, mi querido Javier Trejo Garay. Realmente les está pesando, ¿no? La carnita asada y pues este gran lunes para cerrar la semana 2 de la LFA. Sí, totalmente, la visita les está cayendo de peso a estos jefes de Juárez, que en el arranque del partido ya estaremos viendo la reiteración, la repetición, el resumen, quiero decir, de la primera mitad. Tuvieron una gran jugada a la defensiva, el pick six. En la primera jugada del equipo de fundidores de Monterrey viene la intercepción y el touchdown. Se fue adelante del equipo de los jefes de Juárez. Pero después el partido ha sido de un solo lado, como el marcador lo sugiere. 46, y aquí está justamente lo que ya decíamos. Aquí está el pase que intentaba Epler. Carson anticipa. Y después la gran jugada para conseguir el pick six. Y así se iba adelante el equipo de los jefes de Juárez, Arturo. Sí, muy temprano la primera jugada de la ofensiva por parte de los fundidores. Sin embargo, después fue encontrándose con sus receptores. Apareció Wallace, apareció pues el resto, Baptiste, por supuesto. Y ni qué olvidar de Justice, que han sido los tres jugadores importantes del cuerpo de receptores. Acá venía la anotación con McAllister, el corredor, que también había tenido buena oportunidad, y esta jugada explosiva, tremenda, por parte del egresado de la Universidad de Hawaii, de Dedrick Parson, para ponerse en la zona
roja en la zona caliente y de ahí pues empezar a tomar el control del partido, porque tanto Shelton Epler como la línea ofensiva han estado muy, muy finos y creo que abriendo huecos, dándole tiempo a su quarterback, la ejecución ha sido extraordinaria. Sí, de acuerdo contigo. De hecho, todas las series ofensivas del equipo de fundidores de Monterrey acaba anotando. Esta fue otra de las anotaciones, Tavarius Baptiste, prácticamente de reversa, otro pase, este es Wallace, estaba totalmente solo Wallace, se lanza, consigue más puntos. Solamente vimos en una ocasión al pateador del equipo de fundidores de Monterrey, pero como hubo un castigo, le dan el primero y 10, y esa serie ofensiva también acabó en puntos para el equipo de fundidores de Monterrey. Baptiste ha sido de los mejores jugadores, también Wallace ha estado muy activo, qué decir de Montini y del propio Ogier. Aquí está justamente uno de ellos, decíamos, Tristan Wallace con su segunda anotación del partido. Sí, y ahora que mencionas, ¿no?, a, pues el equipo, cómo han ido distribuyendo, creo que vamos a poder observar más del ataque terrestre, que todavía ha sido muy tranquilo, pero han estado ahí, ¿no?, junto con Parsons, por supuesto también con McAllister, que lo vimos prácticamente solo en la primera serie, y el caso de Montini, que tiene 5 acarreos, pues ir distribuyendo un poco más el juego por tierra, una vez que el marcador es dominante, pero vaya que el juego aéreo ha sido muy, muy sólido, repartiendo la pelota con Wallace, que ya tiene 7 recepciones en el encuentro, más de 100 yardas, y de ahí el resto, pues bueno, conectando con Justice, con el caso de Batiste, etcétera, así que, y bueno, por supuesto con el ala cerrada, ¿no?, que también ha hecho cosas importantes Thomas Hoyer, así que realmente muy, muy dominantes en la ofensiva aérea, y creo que vamos a ver un poco más de los fundidores en este segundo medio de lo que pueden hacer por la vía terrestre. Aquí está inexplicablemente solo el ala cerrada del equipo de fundidores de Monterrey. Es un jugador con buena habilidad, con manos, con carrocería, y lo dejaste totalmente solo. Esa fue justamente la última serie ofensiva que vimos en esta primera mitad. Vendría el intento de punto extra, que fue bueno, para que entonces la pizarra se mantenga justamente así, 40-6 en favor del equipo de los fundidores de Monterrey, su primer partido de la temporada, por cierto, y están pegándole por esa diferencia de 34 puntos. Evidentemente el partido ha sido un solo lado y hay que ver qué es lo que puede hacer el equipo de los Jefes de Juárez. Pensar en que pueden darle la vuelta al marcador me parece que es muy complicado de imaginarlo, pero sí creo que eso es muy importante para el futuro del equipo en esta temporada, empezar a trabajar en corregir, en mejorar. Vamos a tratar de anotar puntos y tratar de minimizar los puntos que nos anoten. Es decir, buscar acortar la distancia, aunque no te dé tiempo ya para poder pensar en darle la voltereta al marcador. Sí, ya con estos puntos, pues es la mayor cantidad de unidades, ¿no?, registradas en la campaña. El año pasado, solo 2 equipos anotaron más de 40 puntos. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos este lunes por la noche de la LFA. ¡Team back! Esta será la jugada en caliente.mx. ¿Abrimos la app? ¿Elige la apuesta? Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con 0 deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos: lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. ¡Team back! Esta será la jugada en caliente.mx. ¿Abrimos la app? ¿Elige la apuesta? Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción.
Vamos de regreso, amigos, con este marcador 40-6 que están imponiéndose los fundidores. Hago una corrección, porque solo en el 2022 sí se anotaron 40 puntos. El año pasado fueron 10 ocasiones en las que algún equipo anotó 40 puntos o más. De hecho, los fundidores, Javier, consiguieron anotar 40 puntos o más en dos ocasiones. Una fue contra los Galgos, allá en el Estadio Caliente, y el otro fueron 55 puntos que le recetaron a los Dinos en este escenario. Así que ya saben, ¿no?, lo que representa pues anotar, aunque todavía el partido no termina. Oye, ahora que hablas de esos 55 puntos en contra de los Dinos, si no me equivoco, fue un lunes por la noche, el primer lunes por la noche que tuvo la LFA en un auténtico tiroteo. Fue un gran partido, anotaba uno, anotaba el otro, y al final Fundidores acabó marcando pues esos 55 puntos, y si no mal recuerdo, Dinos anduvo por los 47 puntos, es decir, fue un partido de muchísimos puntos, el primer lunes por la noche de la LFA, justamente en la casa, es más, no recuerdo si fue aquí o en, la casa de los Dinos, creo que fue en la casa de los Dinos ese partido. Ese partido fue acá en el Banorte, y creo que el primero fue previo, pero ese también fue de en horario estelar, no recuerdo si fue en jueves o haya sido, como bien mencionas, en lunes. Sí, lunes. Pero sí, ellos tuvieron la oportunidad de jugar allá en Saltillo con ese partido, pero sí, el año pasado cierto, se inflaron, ¿no?, los partidos con más puntos, y creo que también eso es parte de lo que hemos visto con la llegada de gran talento que han engalanado a la LFA. Sí, sin duda. Y para los aficionados de hueso colorado del fútbol americano, sabemos que un partido con muchos puntos no necesariamente es un gran juego. Es decir, si hay tantos puntos es que alguien no está haciendo su trabajo, queda claro. Sin embargo, para la tribuna, hombre, pues ver tantos puntos puede resultar muy entretenido, eso también lo sabemos. Puede haber grandes partidos muy defensivos también en este deporte. Pero insisto, bueno, para la tribuna, para beneplácito de aquel que va y que paga un boleto para ver pues un espectáculo, eso también creo que acaba cumpliendo justamente con su objetivo. Bueno, ya están saliendo algunos de los jugadores del equipo de los Jefes de Juárez para calentar previo ya a el arranque de esta segunda mitad con una ventaja sustancial. Te preguntaban a ti, Arturo, un aficionado, entiendo, también de la ciudad de Ciudad Juárez, qué tiene que hacer el equipo de los Jefes de Juárez en este partido. La verdad, las cosas es que hay mucho para trabajar. Digamos que en todo caso, me parece que la buena noticia es que hay todavía un área de oportunidad grande con el equipo de los Jefes de Juárez. Sí, y obviamente pues es parte del desarrollo que está generando Eduardo Araujo, que llegó a este equipo apenas, que empezaron reclutando jugadores, y que hoy también ya el crecimiento del LFA te da oportunidad de llevar ese talento nacional, aunque no sean de tu ciudad, y que puedan practicar el fútbol americano profesional en esa sede. Y creo que eso es parte del proceso que están viviendo estos jefes. Pero si quieres, seguimos platicando al respecto después de una pequeña pausa, que ya regresan, como mencionas, los jugadores de los Jefes, y ya tendremos el inicio del tercer cuarto a través de LFA Network. Team back. Esta será la jugada en caliente.mx. ¿Abrimos la? ¿Elige la apuesta? Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos: lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí,
En Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. ¡Team back! Esta será la jugada en caliente.mx. ¿Abrimos la app? ¿Elige la apuesta? Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. De regreso, junto a Javier Trejo Garay, les saluda Arturo Carlos. Hemos vivido ya 30 minutos de acciones en este lunes por la noche. Y vaya que ha habido puntos. 40-6 están ganando los fundidores. ¿Qué esperar, Javier, de esta segunda mitad? Seguramente fundidores tratar de ir asegurando el partido, de controlar la situación, que el reloj marche. Y del otro lado deberían salir a buscar el borrón y cuenta nueva, más allá del marcador, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. A ver, en el caso de fundidores de Monterrey, pues el partido lo tiene en la bolsa, es evidente. Pero creo que ahí es importante, a ver, más allá de los puntos que hayas anotado y que el partido lo puedas terminar ganando, creo que es importante como parte del trabajo que tiene que hacer un head coach es evitar la complacencia, evitar también los excesos de confianza y que este partido en todo caso te sirva también como un entrenamiento, permíteme la expresión y con todo respeto para el equipo de los jefes, para poder seguir trabajando en aquello que sabes que necesitas trabajar. Y eso lo va a acabar haciendo. Y también, por otra parte, como bien lo dices, empezar ya a cerrar el partido. Probablemente veremos un ataque terrestre más constante con Montini, con Parsons, buscando esas yardas, buscando también que el reloj corra para intentar acabar amarrando el partido, como bien lo decías, y obtener su primera victoria de la temporada. Y en el caso de los jefes de Juárez, algo similar, claro, de manera diferente, porque tendrán que trabajar justamente con lo que está fallando. Por ejemplo, el ataque terrestre ha sido inexistente para el equipo de los jefes de Juárez. No ha tenido esta capacidad de darle tampoco protección a sus jugadores. El perímetro también del equipo de los Bravos de Juárez, de los jefes de Juárez, esos son otros. Los jefes de Juárez ha sido también muy permisivo, han estado extraviados. Incluso tengo esta sensación que hasta indolentes ha estado este perímetro del equipo de los jefes, y así no puede ser. Tienes que tener una actitud mejor, aunque vayas perdiendo por el marcador, que vayas perdiendo, no puedes permitirte esta complacencia de decir, bueno, el partido ya lo tenemos perdido, ni hablar, vamos a hacer que el partido ya acabe para irnos a casa. No, tienes que trabajar, tienes que seguir trabajando, porque este deporte es así, te obliga a dar el 100 siempre. De acuerdo, no puedes bajar los brazos. Parte de lo que enseña el deporte y sobre todo también de la exigencia física, porque eso puede recaer en alguna lesión, no, no estar concentrado, claro, no estar ejecutando al máximo, que es algo que, insisto, es la apreciación a la distancia que he visto del perímetro por parte de los jefes, con excepción de el pick six que consiguieron arrancando el partido con Deion Carson, pero fuera de eso, no se ha notado la misma velocidad en la persecución, en la cobertura, incluso al momento de tratar de ir a hacer el tacleo. Pues ya están los dos equipos, tanto fundidores, de hecho veíamos hace un momento a algunos jugadores también del equipo de los jefes calentando, ya están los fundidores de Monterrey preparándose para la segunda mitad. Probablemente también, y no me extrañaría que empecemos a ver a jugadores de segundo equipo, sobre todo porque recordemos que el inconveniente que podría tener esta liga es que recordemos que no hay pretemporada, es decir, los equipos están prácticamente arrancan en frío y de a poco conforme va avanzando la temporada empiezas a ir mejorando. Creo que es parte también de lo que tiene que hacer el equipo de los fundidores de Monterrey con su primer y probablemente veremos a un segundo equipo de fundidores de Monterrey también para que les sirva a el resto del plantel, del roster, de que tengan contacto ya con un juego oficial. Y seguramente también por parte de los jefes, ¿eh? El momento de que ves complicado el poder regresar en el marcador, sabes que le puedes dar oportunidad al resto o a varios jugadores, incluyendo ahí la posición, ¿no?, de quarterback, que no tener las cosas a tu favor, pues simplemente es darle oportunidad que le vayas dando la vuelta también a él. Sí, también, de ambos lados, uno ganando y el otro perdiendo, pero la situación pues debería ser la misma. Claro, estamos asumiendo que este partido ya lo tiene en la bolsa el equipo de los fundidores de Monterrey y que
con esa condición de uno y otro lado del balón, no lo van a intentar así. Sin embargo, bueno, los partidos hay que jugarlos, hay que esperar. También la gente se mantiene ahí en la tribuna y eso es muy importante, ver a la afición en su presentación en este partido. Seguramente cada vez se irán poblando más esas tribunas de este estadio Banorte, Arturo. Hey, y mucha gente que nos escribe a través de las redes sociales de la LFA. Síganos en Facebook, por supuesto en YouTube, LFA Caliente MX. Y por supuesto dentro de, bueno, en X, en Instagram, etcétera, en TikTok. Fíjate, hay saludos acá de la gente de Sebastián Belonzarán, que nos sigue desde Phoenix. Mucha gente que andaba fuera, ¿no?, siguiendo este partido. Y bueno, Raúl González, a Fabián Dionisio, a Ani Parra, que están a través de Facebook Live siguiendo esta transmisión. Y obviamente también del otro lado en YouTube, pues está la gente por acá, Valentina Hernández. Y bueno, pues mucha gente que nos escribe, que manda sus preguntas, sus comentarios. Díganos desde dónde nos siguen. Y bueno, pues agradecemos el que estén acá con nosotros. Pregunta incluso Valentina Hernández que quién estará en el medio tiempo del Tazón México. Bueno, todavía no hay. Y seguramente una vez que sepamos será sorpresa, ¿no? Sí, claro. Oye, estoy viendo un tweet, bueno, ex tweet ahora, una nota en ex de Bruno Márquez, a quien le mandamos un saludo, el jugador del equipo de los Raptors, que decía que les está gustando mucho el equipo de Fundidores. Sí, están jugando muy bien, tiene toda la razón. Y decía, y eso es un buen tema también para debatirlo, para platicarlo, dice Bruno Márquez que lo que no le está gustando es la escasa participación de mexicanos tocando el balón. Y la verdad es que, bueno, sí, hemos visto varios touchdowns de Parsons, de Wallace, pero pues también ha estado Montini ahí tocándolo. Digamos que Montini ha sido parte de este, y yo diría parte fundamental de este ataque del equipo de Fundidores, ¿no? Sí, es el que ha tenido más acarreos por parte de Fundidores, pero muchas gracias de verdad a toda la gente que nos escribe. Y es una polémica, ¿no?, la que de pronto se puede generar, más allá de xenofobia y de todo lo que representa. Digo, lo vemos en la NFL, lo vemos en todas las etapas, el impacto que tiene con la velocidad del juego, y creo que le ha ayudado muchísimo. Hace rato lo mencionabas, ha elevado sí. El nivel de los jugadores mexicanos, esta oportunidad de competir contra jugadores norteamericanos, que al espectáculo de la liga también le ayuda muchísimo, y por supuesto a engrandecer y a mejorar el talento mexicano. Sí, sí, a riesgo de redundar, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el concurso, la participación de extranjeros ha venido a elevar ese juego, porque también los mexicanos están motivando. Aquí viene ya la devolución en este regreso de patada hasta la yarda 42. Con esta jugada está arrancando ya la segunda mitad. Son los Jefes de Juárez los que tienen la primera serie ofensiva en este tercer cuarto. Y fíjate que fallaron en el inicio, bueno, mejor dicho, en el desenlace del primer medio. Con esa serie le dieron oportunidad a Fundidores, que además les pusieron otros 7 puntos en contra. Y ahora, bueno, pues evidentemente ya la situación en la que pudieran aprovechar la inercia los Jefes es más complicado. Pero vamos a ver cómo vienen después del descanso. Justo, vamos a ver qué es lo que presenta el equipo de estos Jefes de Juárez. Ahí se mantiene Perkins. Está por tierra, se paró ahí el corredor, no pude ver la evolución del bloqueo de su línea ofensiva, perdió un tiempo y al final no ganó absolutamente nada. Y es justo ahí donde creo que tiene que apuntar mucho Jefes, ¿no?, para la próxima campaña. Es parte hoy del proceso, tampoco puedes aniquilar en ese sentido la campaña. Ya tienes jugadores veteranos, ¿no?, el caso de Juan Pablo Franco, que había estado con los Raptors, y obviamente, ¿no?, pues varios de los que tienen acá, necesitas irle dando esa potencia, esa solidez. Y por ahí 3 jugadores que estuvieron en escuelas norteamericanas, pero eso no ha sido suficiente para mejorar la línea. Está Perkins entonces con 2nd y 10. Tiene que moverse, tiene que desplazarse hacia el lado derecho, el pase es completo. Fue con su válvula de seguridad y acaba consiguiendo la primera oportunidad para el equipo de los Jefes. Por cierto, los comparte Oscar Clériga, también del equipo de comunicación de la LFA, este dato que es interesante. Epler consigue 5 pases de touchdown en una primera mitad
Y esto es histórico porque en la LFA nunca había habido 5 pases de touchdown logrados en una primera mitad por un mismo quarterback. Y lo ha logrado Epler en esos primeros 30 minutos. Aquí está Perkins, bien defendido ahora por parte del equipo de los fundidores de Monterrey. Pase incompleto. Sí, realmente números destacados. Y me atrevo a pensar tampoco que haya anotado 40 puntos en la primera mitad en su historia de los fundidores, ¿eh? Sí, también. Ese es un buen dato también, 40 puntos. Es un montón de puntos. Bueno, en un partido son muchos puntos, en una mitad, pues, muchísimo más, sin duda. Estamos en el tercer cuarto junto a Arturo Carlos, soy Javier Trejo Garay, llevando a ustedes lo mejor de la LFA en este Monday Night Football. Primer juego de fundidores de Monterrey. Mientras que Jepes ya jugó uno la semana pasada, perdió con el equipo de Caudillos. Intenta ponerse con récord de 500, pero el marcador pues es brutal de ver ese 46 en favor del equipo local. Sí, dominante. Y ahora que revisamos, ¿no?, un poco la situación en la línea ofensiva, sobre todo que les mencionaba por parte de los Jefes, ¿te das cuenta cómo les cuesta mucho trabajo el mantener bloqueos, ¿no? Aquí en esta pantalla, un tanto accidentado, evidentemente la capacidad por parte de Moore le da la oportunidad de sacar algo, pero constantemente vemos cómo les cuesta trabajo darle más tiempo en el bloqueo de esta línea ofensiva sobre el rival, y eso que no están cargando, o tratando de poner mucha presión, incluso ahora con solo 3 frontales. En la yarda número 44 de territorio fundidor, aquí están los Jefes. Con gemelos del lado izquierdo, también otros 2 receptores del lado derecho. Va por Perkins. Y acaban depositando en el piso al mariscal de campo de los Jefes de Juárez. Primera captura del partido en esta segunda mitad para el equipo fundidor. Y lo consiguen con un hombre del perímetro. Es la tercera captura ya en contra de Perkins. ¿Por dónde le cargan? Ya llamaba la atención que solo había 3 frontales de la defensa. Pues ahí está, en aprietos Perkins. Así que en cuarta oportunidad a despejar ya el equipo de los Jefes. Van a entregar el balón. Estaban en la yarda 45 del campo de los fundidores. Cuidado, en problemas, pierde el balón. Estaba con un mob. Recupera para fortuna del equipo de fundidores en la yarda 25, pero también voló un pañuelo. Esperar a Ávila que nos diga en qué consiste esta infracción. No tocaron al pateador, pero al final... ahí está la interferencia, ¿no? Sí, yo creo que es lo que van a marcar, tal cual. Tiene encima ahí al jugador. Aunque no lo toca, bueno, sí lo alcanza a rozar, pero no le da el espacio, sobre todo porque es de costado aquí. Tiene que ser una yarda en la periferia. Y después 2 jugadores de Jefes le dan ahí un par de pechazos al regresador de... Hay una interferencia de oportunidad de cachar la bola. Son 10 yardas de castigo, viene el 1 y 10. Pues ahí está lo que ya adelantabas, Arturo. 10 yardas más para el equipo de fundidores. Y ahí en la línea también le dicen, oye, si compadre, pidió recepción libre, pero... andaban ahí en, sí, claro, de encimosos. Sí, totalmente. Y aún sin la recepción libre tienes que dar esa yarda. Puede venir el contacto de inmediato, pero tienes que dar esa yarda. Exacto, claro. Totalmente de acuerdo, sí. Aquí está la reiteración de esa patada de despeje. Y allá al fondo, justamente el jugador del equipo de fundidores, que era Robinson. Y el nulo espacio que le dieron al jugador del equipo de los fundidores de Monterrey, de ahí que viene, venga el castigo. Y ahora yarda 39, 1 y 10 para los de Monterrey con Epler en los controles. Aquí está por tierra, consiguiendo unas 5 yardas para el equipo de casa con Parso. Ahí está, ¿no?, el ataque terrestre tratando de evitar que, pues, el reloj se convierta en una opción para la escuadra de los Jefes. Hay que ir drenando poco a poco, pero justamente el ataque terrestre les puede ayudar, porque al final
desde el inicio del partido vimos jugadas que les daban 7, 8, 9 yardas por la vía terrestre, ¿eh? Sí, sí, utilizaron muy bien el ataque terrestre con Montini y con Parsons. Y luego vino el circo aéreo de Epler. Aquí obviamente la prioridad no es anotar, sin embargo, bueno, vamos a ver qué es lo que manda. Aquí viene Epler en problemas, tiene que correr, ya voló un pañuelo, seguramente puede ser un castigo en contra del equipo de Fundidores de Monterrey. Se queda con el balón el jugador de Fundidores, que es nada menos que Tory Justice, pero me parece que va a haber un castigo en contra de la línea ofensiva de los Fundidores. Es un sujetando en contra de la ofensiva. Al momento de tratar de salir de la bolsa de protección, Epler evidentemente aguanta, pero esta clase de recepción de Tory Justice, tremendo, ¿eh? Los dos pies adentro, elevándose para llegar al ovoide. Pero todo esto fue adicional después de la infracción. Impresionante la fortaleza, el atletismo de Justice. Así que para atrás entonces vendrá una segunda oportunidad y son unas 14 por avanzar entonces para el equipo de casa. Está ganando por 34 puntos de ventaja. Estamos en el tercer cuarto. Esta es la LFA. Esta es la fecha número 2. Primer juego para el equipo de Fundidores en lo que va del año. Aquí está el pase pantalla otra vez. Acaba de correr a Parsons. Parsons protege bien el balón. Y acaba llegando adelante de la yarda 50. De hecho, ya en territorio del equipo visitante. Primero y 10 para los Fundidores. También me da la impresión que correr la pelota para la ofensiva de Fundidores, digo, es apenas el primer partido, lo que pueden ver de la defensa rival. Pero como que el ataque terrestre no quisieran que fuera el sello de esta ofensiva, ¿eh? Como que se sienten atrofiados ahí y cuando lanzan encuentras muchas más yardas. Sí, es cierto, coincido contigo, coincido con esa apreciación, porque a pesar del par de corredores que tienen, no han puesto el énfasis en ello. Y puede ser que este es el momento para hacerlo. Claro, pero aparte, por ejemplo, este es el momento, pero te das cuenta de lo que hicieron al final del segundo cuarto, es decir, fuimos por aire, fuimos agresivos, no nos importaba que quedaran 3 segundos, nos la jugamos y es lo que sabe hacer esta ofensiva. Y corres la pelota, pierdes una yarda aquí, es lo que creo que no le conviene al equipo de Jorge el Pelón Valdés. Sí, sí puede ser, tienes toda la razón, el equipo parece que está mucho mejor equipado, valga la redundancia, para el ataque aéreo. Aquí está Epler, otro pase. Solo se aísla perfectamente el receptor del equipo de los Fundidores de Monterrey para otra buena ganancia de yardas ahí con Tavares Batiste. Sí, al final si el rival no está respondiendo, pues no es tu culpa. Claro, vas a seguir ejecutando y moviendo el balón y poniendo puntos en el marcador. Y hasta que se acabe el reloj. Ya transcurrió la primera mitad de este tercer cuarto. El hombre en movimiento, el pase es completo. Lateral ahí con Tory Justice. Ganancia escasa para el número 2 de Fundidores. Si vas por una yarda, no importa, vas a lanzar el balón. Es el mensaje de los Fundidores. No nada más es para los Jefes, ¿eh? Aquí es para los Gallos Negros que tendrán que recibir este equipo de Monterrey, sí, la próxima semana y el resto del calendario. Sí, la próxima, el próximo sábado. Sí, como bien lo adelantabas, 3 juegos el sábado, 1 más el domingo. No tendremos esta vez juego ni viernes ni domingo, ni lunes, quiero decir. Por tierra. Justo, aquí está Parsons. Ya hay silbatazos, él seguía corriendo como si no hubiera puesto la rodilla en el piso, pero los oficiales dicen que ya había tocado, ya había hecho down ahí dentro de la yarda 35, el jugador de los Fundidores. Ya les diremos los partidos que vienen la próxima semana. Lo interesante porque hay un cambio de sede, de campo. Allá en Lomas Verdes van a jugar los Mochitas ante los Reyes el sábado por la noche a las 7 es el partido. No será en el Palillo Martínez. Se cambia entonces a una zona muy futbolera. Allá por el rumbo del Ejido de Oro. Donde hay varias ligas, por cierto. Bueno, aquí está Epler. Bueno, venía Epler. Silbatazos, ya volaron 2 pañuelos. Así que esto ya no contó. 5 yardas, repite, oportunidad.
castigo en pero contra de los fundidores. Ha tenido varios castigos en el partido, ¿eh? No, no es una cuestión que esté marcando tendencia en el marcador, claro, pero sí ha sido un equipo castigado y además muchos de ellos sin sentido. Este es uno de ellos de concentración. Sí, tal cual. Segunda y 11, Epler. Otro pase de una trayectoria corta y después las yardas adicionales. Las yardas después de la recepción y lo dejan casi, casi con otro primero y 10 a Justice. Y se quedó una yarda prácticamente de mover las cadenas. Otra vez tercera oportunidad y corto. Y cuando no tienes corredor atrás, sabes ya del mensaje que tiene esta ofensiva por parte de fundidores. Ahí está, otra vez Justice. Ya están en territorio del equipo de los GPC en la yarda número 27. Problemas. Epler capturado. Así que para atrás entonces los fundidores, Arturo. Sí, es la segunda captura para Tatande en este compromiso. Y es ahí donde vas a tener que ajustar, ¿no? Sabes que van a lanzar la pelota, aunque pongan a alguien en el lado de Epler, presiónale, cárgale, ponle. Sobre todo, ahora, haces eso, pero la defensiva estaba en zona. Entonces tienes que ir a personal para evitar que le puedas dejar una ventana y lance rápido. Acá colapsó tanto la ofensiva que no tuvo ni siquiera tiempo de levantar la vista a Epler y de lanzar el balón, pero pudo haber reaccionado y encontrado algún hombre para poder conectar el primer y 10. Es algo que había visto pues, hace rato también, Javier, en la situación de no tener tiempo en el reloj, el engaño del play action, que en el RPO ya es algo rutinario, ¿no? Pero cuando sabes que no tienes tiempo y sobre todo tiempo fuera, creo que fue la jugada que quedaban 14 segundos, no vas a engañar a nadie. Está claro. En el superdesafío del reto, por una posible falta al quarterback, un foul personal por una barra, la jugada está bajo revisión. A ver... Esta modalidad, el super desafío, que permite entonces revisar también incluso castigos que pudieron haberse cometido y que no se revisaron o no se atendieron. A ver si tenemos oportunidad de verla. Es muy probable por el tipo de jugada, ¿no? Pero también tienes otra vertiente. Luego, cuando marcas el fin de la jugada por los silbatazos y se sigue forcejeando, es parte de una inercia. Y sí sigue siendo, ya no en bola viva, en bola muerta. Pero la consecuencia al seguir los dos en algo que ya no debería, ¿no? Que es matar la jugada. Sí, sí, es buen punto. Buen punto porque ocurre frecuentemente en ese tipo de jugadas cuando... Sobre todo en una captura o una persecución sobre un mariscal de campo. Si es una captura, una tacleada directa, creo que no hay duda. Pero cuando se está todavía de pie, se está deteniendo al jugador antes de derribarlo, se puede presentar ese escenario que ya relatas. Aquí, por lo pronto, revisándose esa jugada, ahí está el referee Ávila, esperando la señal que le confirme si sí fue castigo o no. Ahí está ya, vamos a escuchar. Se confirma, hay un foul personal del jugador número 9 sujetando de la barra. 15 yardas, primero y 10. No, se queda la captura, pero regalas el primero y 10 con 15 yardas después de la infracción. Y es algo que incluso también cuidas mucho, ¿no? Y hay mucho debate al respecto de cómo se tiene que taclear, porque ya tampoco puedes dejarle caer el cuerpo al defensivo, sí, al quarterback, y la otra es tampoco puedes girar sobre la cadera, porque sabemos que ahí puede venir lesiones. Es una regla que evidentemente está generando pues mucha controversia, ¿no?, en el fútbol americano profesional, pero es parte de la estrategia o de la oportunidad de taclear, pero también puedes lesionar y es lo que se quiere evitar. Sí, se ha puesto especial énfasis en los últimos años a cuidar la integridad física de los jugadores. Y por eso algunos
este tipo de cambios no les gusta. Incluso recordaba que el propio Tom Brady se quejaba, ¿no?, hace un par de meses de el fútbol americano, cómo ha cambiado y que ha dejado de ser en esencia lo que era hace algunos años. Posiblemente sí, es más, le quitemos lo de posiblemente sí, ha cambiado en muchos sentidos. Se privilegia ahora la seguridad, pero cuando se trata de la seguridad, y perdón por la redundancia, cuando se trata de la integridad física de una persona, es difícil estar en contra. Me parece que es difícil cuando se está buscando mantener la seguridad de los jugadores de un deporte que por su naturaleza es violento y que entraña un riesgo importante, ¿no? Sí, de acuerdo, aunque tampoco había mucha queja cuando él estaba activo, ¿no? Exacto, se hubiera quejado antes. Ahora, él le tocó vivir una transición de la liga, ¿no?, en 20, prácticamente 20 años, muy importante, de cómo proteger, incluso del talk rule, etcétera. Entonces, distintos aspectos, sí, del juego que han ido evolucionando y que han cambiado la forma en poder proteger a los quarterbacks. Y estas dos cuestiones que les decía, ¿no?, el tacleo de cargar o de girar con él, y el otro caerle encima, cuando antes pues era el pan de cada día. Pues ahí está consiguiendo más yardas, ya sea por castigo, ya sea por jugada, pero oficialmente no hemos visto todavía el pateador de despeje del equipo de Fundidores. Lo vimos, insisto, pero el único intento que tuvo de patada, digamos que no contó porque finalmente fue golpeado. Se consiguió un tiempo. ¡Oh! Cuidado. Cerca de otro pick six. Decíamos, el pateador realmente entró una vez, pero pues ha tenido una tarde muy, muy tranquila el pateador de despeje del equipo de los Fundidores. Sí, prácticamente nada. Y aquí este pase que toma por sorpresa, me parece, ¿no? Al final como que reaccionan, no sé si tarde, o él pensaba que iba a tener hacia el hombro de afuera y que termina en el de adentro, en el izquierdo. Y a punto de acabar ya el tercer cuarto. Insistiendo, y perdón por la reiteración, que ese es un tiempo extraoficial el que vemos en la pantalla. Aquí está el engaño de Epler. Va a ir al aire, el pase acaba siendo incompleto. Está marcando como Estoy buscando a Fernando Richarte, que estuvo muchos años con el conjunto de Saltillo, con los Dinos. Y ya es, no es la primera campaña que tiene Richarte acá en Monterrey, ya había estado. Pero un jugador de los mexicanos que tiene gran impacto en el cuerpo de receptores, y aquí le están dando oportunidad, aunque el pase quedó corto. Primera vez que lo buscan, por cierto, y el pase, como bien lo decías, parece que se le encogió el brazo ahí a Epler. Que también me parece acaba lanzando así de manera más precavida, justamente por la cobertura que tenía Richarte. Bueno, ha terminado ya entonces el tercer cuarto. Veremos ya los últimos 15 minutos de este partido. Y con esta imagen nos estamos yendo a una pausa, amigos, y enseguida estamos de regreso. 46 está ganando Fundidores de Monterrey a los Jefes de Juárez. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! ¡Team back! Esta será la jugada en caliente.mx. Abrimos la app, elige la apuesta. Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos: lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años,
hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Regreso para iniciar este último cuarto junto a Javier Trejo Garay, un servidor Arturo Carlos. Esta es la LFA, segunda semana de actividad de 9 que vamos a tener y eventualmente los playoffs que contarán de 3 semanas, ¿no? 3 fechas, incluyendo el Tazón México 7 que se jugará en el estadio de la Corregidora en Querétaro. Habrá un par de semanas, Javier, que habrá descanso la Semana Santa y por supuesto también el 2 de junio que hay elecciones en México. Entonces será previo al Tazón México, así que esa semana se suele dar, ¿no? Como el descanso para los equipos protagonistas. Sí, sí, buen punto. Fíjate que no había registrado que el 2 de junio son las elecciones, claro. Entonces, evidentemente no habrá juego ese fin de semana. Y como ya lo comentaba, la Semana Santa, que estamos a un par de semanas o de fines de semana de que ello ocurra. Y que entonces entre en un breve receso esta LFA. Y vale la pena también recordar, por si usted no lo tenía también en conocimiento, que para este año, en lugar de 10 equipos, solamente hay 9, porque el equipo de los Reds de la Ciudad de México decidió parar este año, un paro administrativo el que realiza el equipo, por lo cual en lugar de 10, solamente 9 equipos. Ello obliga a que un equipo cada semana tenga una semana bye. Ya le tocó al equipo de Fundidores en la semana 1, por eso está debutando apenas esta noche. Y en la semana 2 le tocó al equipo de los Dinos de Saltillo, que han descansado. Así que así todos los equipos tendrán una semana bye. Bueno, aquí arranca ya con esta jugada entonces el último cuarto. Aquí está Epler con el pase, acaba siendo completo. Y esto me parece que va a convertirse en primer gol. Sí, señor, yarda 9. Aquí vienen otra vez los Fundidores. Se va a quedar corto, ¿eh? De hecho, del primer down a un par de yardas. Sale, alcanza a pisar antes de llegar a la marca del primer down y que tienen las cadenas. Pero es interesante aquí la decisión que tengan los Fundidores. Ahora también, y rectificando, bueno, sí se dará esa semana de descanso previo al Tazón México y la Semana Santa, pero también al terminar la campaña regular, que eso sucederá el 5 de mayo. 5 de mayo, baby, van a decir nuestros amigos norteamericanos. 5 de mayo. Hay semana de descanso, que es el Día de las Madres. Y ya después para entrar en actividad con los playoffs. Sí que va, aquí está el intento. A ver este, no, fue malo, qué barbaridad. En cuarta oportunidad, aquí intentaba otra vez el equipo de los Fundidores de Monterrey. Primera serie ofensiva, mi querido Arturo Carlos, que se va con las manos vacías el equipo de los Fundidores de Monterrey. Oye, me imagino que los que andan hirviendo, los que jugaron en caliente.mx con las altas, ojo, llevan 46, pero todo el tercer episodio no se anotaron puntos y esta serie que parecía que iba a lograrse tampoco iba a definir las altas, pues los deja cortos. Así que es para ponerle emoción, Javier, al partido. Muchos decían, bueno, ya uno lo ganó, pero a ver, ¿se hacen las altas o no? Esa es una buena pregunta. ¿Estaban en 50 y qué? 50 y medio, el gol de campo no le hubiera alcanzado, se hubiera quedado en 49, pero un touchdown ya en lo que resta del partido o un par de goles de campo definen este juego hacia las altas. Sí, me parece que, a ver, creo que va a acabar ocurriendo. Me lo estoy imaginando. Aquí está Perkins, le van a dar tiempo, bueno, tiene que correr para comprar un poco más de tiempo adicional. El pase que intentaba después de la cabriola y todo, pero no alcanza el receptor a quedarse con ese envío, así que pase incompleto, vendrá segunda y 10. Y obviamente las tendencias del partido, cuando hay que esperar el castigo aquí, que puede ser en contra de Jefes, puede darse el que los partidos con estas distancias en el marcador, el rival que va perdiendo se las juega en cuartas oportunidades, aunque se acerca a la yarda 10 del rival, ¿no? Y del otro lado, pues ya son más conservadores y terminan despejando o siendo no tan agresivos incluso en las terceras oportunidades. Jugador número 77 blanco, 10 yardas de castigo, repite primera oportunidad. El segundo pañuelo no existe. Mal y de malas estos Jefes de Juárez.
Fue una temporada complicada la pasada, tuvieron que cambiar hasta de entrenador en jefe a mitad de la campaña regular. Los jefes han arrancado con algunas modificaciones, pero bueno, pues todavía no aparece esa mejor versión que pueda ser más competitivo al equipo fronterizo. Nos decían por acá que en las redes que a lo mejor necesitaban también alguna celebridad que anduviera del novio. Espérense acá con la Taylor Swift. Ah, qué jugada. Quizá la mejor que la hayamos visto. Qué personalidad te la tenía. Es lo que puede ser jefes, Javier. O sea, Kieran Moore, Perkins te pueden dar esta oportunidad de escaparse corriendo la pelota. El problema es que llegan tarde al partido. Pues ahí está. Por tierra, apareciendo. Pero han sido destellos solamente, porque a la ofensiva y a la defensiva han tenido algunos momentos que te sugieren que el equipo está ahí para competir, pero son solamente destellos. Una buena jugada y después nada, o pierden yardas o acaban cometiendo castigos. Por ejemplo, aquí, ¡pum! ¡Qué clase de tacleada! Lo depositaron ahí de cara a las lámparas, feo, por cierto, al jugador del equipo de los jefes. Jacoby Papillon con ese tacleo. Una jugada otra vez detrás de la línea de golpeo y Johnson pues simplemente le toca recibir el contacto. Rompe el primero y ¡pum! Después el segundo, imposible. Hasta el calzado perdió. Sí, sí, sí. Pues segunda oportunidad entonces para el equipo de los jefes. Seguramente la gente que ha acudido hoy, esta noche al Banorte, estará muy contenta. Bueno, la gente que haya ido a apoyar, por supuesto, a Fundidores. Habrá afición también de los jefes de Juárez. Aquí está Perkins soltando el paso que es interceptado en las manos equivocadas. Y aquí viene el equipo de Fundidores con el regreso y esto puede acabar en Pick Six, aunque ya voló un pañuelo. Ha volado un pañuelo, pero esto podría ser touchdown. Marcus Clayton de West Florida con lo que fue la intercepción, pero hay que revisar, insisto, si no se presentó un bloqueo ilegal en esta devolución que intentaban. Hay un par por ahí en el regreso y ¿sabes qué? No estoy seguro que le hayan pegado a Perkins, pero creo que hubo un golpe tardío sobre el pasador, ¿eh? A ver. Sí hubo un golpe, pero creo que fue en tiempo. En tiempo, sí, coincido. Y qué gran jugada, ¿eh? Extendiéndose. A ver, el pase quedó un poquito corto. Si lo ha puesto 2 yardas más adelante, acaba el touchdown. Uh-huh. Pero se quedó corto y así terminó. Clayton con la intercepción y el pick six. Pero hay que ver si se confirma. En bola muerta, hay una interferencia de la banda. Se aplican 15 yardas de castigo en el kickoff. Bueno, pues se confirma el touchdown y se confirman también las altas en este partido, Arturo. De acuerdo, ya se suman 52, así que pues los que jugaron al over de 50 y medio, felicidades. Y los que no, pues les duró un buen rato, ¿no? El nerviosismo y tratar de ver si cobraban o pueden romper su ticket. Bueno, hasta la defensiva de Fundidores ya anotó entonces. Este sí es bueno. Para ponerse 47-6, ya falló un intento de gol de campo, ya falló 2 intentos de punto extra. Pero afortunadamente no ha sido un factor los hierros en los intentos de patada. Que aquí lo puedes entender, no pasa nada, pero en un partido apretado, me creo Arturo, si el pateador aquí ya, digamos que dejó ir 5 puntos el pateador. Sí, claro, no puedes estar cometiendo esa cantidad de errores, porque ha sido un par de puntos extra y el gol de campo. No era tan largo además, Sí, no, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Y otra vez, cargado hacia el lado izquierdo, el intento de gol de campo, al igual que los puntos extra fallidos. Bueno, perdiendo por 41 puntos los jefes. Iban por lanes aliblados en esta última serie ofensiva que intentaban, acabaron con puntos en contra los visitantes. En el marcador de 47-6, real el que ven acá en pantalla, ¿eh?
están pasando por encima los fundidores a los jefes. El diálogo del oficial. Pues por eso ahora la patada va a ser desde la yarda 40, yarda 50, corrijo. Vamos a ver si después de esta serie ofensiva que ya anotó, bueno, ofensiva del equipo de los jefes, anotó la defensiva, si cuando toque el turno a los fundidores vemos ya a jugadores de segundo equipo, o si veremos todavía con el pie de, en el acelerador a la ofensiva de los fundidores. Pues mira, lo importante para los jefes es darle movimiento a los jugadores y creo que por ahí, aunque regresa Perkins, es darle oportunidad a varios de los que están ahí. Guillermo Serrano, que es un ex quarterback de la Universidad de UTEP, de la Universidad de Texas, en El Paso, prácticamente cruzando la cuadra, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Los equipos de Texas, que además Texas es uno de los estados más futboleros también en la Unión Americana. Y también esa zona muy, yo diría, de alta influencia también mexicana en el sur de Texas. Y la gente sigue apoyando, ¿eh? O sea, la gente de fundidores, es cierto, algunos ya se han marchado, pero ahí siguen aprovechando y disfrutando lo que les valió el boleto. Sí, claro. Y mira que ya es tarde para algunos seguramente, pero bueno. Y con la ventaja que tiene el equipo de fundidores de Monterrey, parece que este arroz ya se coció. Y se coció muy temprano, por cierto, en esta oportunidad. Pero ahí están. Ahora sí que el boleto ya está pagado. Y hasta el final, aquí veíamos la recepción de Javon Johnson. Primera recepción del número 12 de los jefes de Juárez. Ahora, ¿qué es lo que viene para jefes? Evidentemente este es un duro revés. La semana pasada tuvieron motivación por apretar el partido ante los caudillos, pero la próxima semana van a tener que enfrentar a los dinos que vienen con semana de descanso. Además, Perkins corriendo. Consiguiendo unas 5 yardas. El quarterback del equipo de los jefes. Pero también ya, ¿cómo los motivas, no? Prácticamente serie por serie, vamos a anotar, pero complicado. Ese es un buen punto, porque ¿qué haces como head coach después de una paliza que te estás llevando? ¿Qué es lo que le dices a los muchachos? De entrada, pues levanta la cara, ¿no? Que eso es importante. A ver, Sí, creo que no puedes permitirte que el equipo, más allá de la derrota que sufra en el partido, se derrote anímicamente. No es fácil levantar un equipo que está recibiendo casi 50 puntos en un partido y que estaría acumulando ya su segunda derrota en el arranque de la temporada, pero bueno, es parte del trabajo también de un entrenador, ser un poco psicólogo también, Arturo, para tratar de que el ánimo afecte lo menos posible el rendimiento de los jugadores. Pero mira esta jugada de Horst, aprovecha un espacio, pero realmente la línea ofensiva no bloquea para generar la carrera, las yardas, ¿no? Evidentemente es parte de lo que necesitas en el tema del bloqueo, no es aquí una jugada en la cual tengas que, no te diría abrir el hueco, sino desplazar al defensivo. Es prácticamente la lectura que tenga Hersey y de ahí explotar como sucede, pero les ha costado mucho trabajo lidiar con el duelo en las trincheras la semana pasada y este. Y eso es ahí donde tienes jugadores que se lesionan, le corta ritmo a la ofensiva y es muy difícil poder implementar un ataque cuando la línea ofensiva no está en condiciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a ver, puede haber lesiones, puede haber equivocaciones en la estrategia, en las asignaciones. Lo que creo que no puedes permitirte como entrenador en jefe es la indolencia de los jugadores. No puedes permitirte que el espíritu decaiga, que te importe ya muy poco, que te extravíes en alguna jugada
y que digas, bueno, no pasa nada, no me importa. Eso me parecería más grave. No digo que esté ocurriendo con el equipo de los Jefes, pero podría ser, porque después del desaliento, de saber que nada te está saliendo, empiezas un poco a abandonarte, y eso sería muy peligroso en el ánimo del equipo. Aquí está solicitando tiempo fuera Perkins, el quarterback del equipo de los Jefes de Juárez. Y bueno, saludar a la gente que sigue por acá, que sigue escribiendo, que sigue mandando sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahí están, aguantando, y dicen, nosotros aquí seguimos disfrutando del partido. Habrá que esperar a, muchas gracias, Javier, cómo cae el partido para los Dinos la próxima semana, ¿no? Porque cayeron en el juego inaugural. Sí, es cierto, acabaron perdiendo en su presentación ante el equipo de los Raptors, y los Raptors perdieron ahora esta semana. Sí, luce interesante esta temporada. Sí, equipos que ya acumularon dos derrotas, decíamos, los Gallos Negros y los Cholos, los hermanos. Son hermanos, sí. Pero pues aquí está también el equipo de los Jefes, no, a punto de acumular su segunda derrota consecutiva en el arranque de la temporada. Y equipos que han acumulado victorias, bueno, pues ahí está el caso, por supuesto. No solamente Caudillos, ¿no? ¿Quién más ganó dos partidos? Ah, bueno, Mexicas. Ajá. Mexicas, ya lo comentabas un poco más temprano. Pero bueno, la temporada es muy joven. Se van a ir a acabar acomodando todos los equipos. Hoy equipos como Fundidores ha dado una gran exhibición, un gran golpe sobre la mesa. Pero bueno, vamos a ver cuando enfrente a rivales más complicados como son los Caudillos, como son los Dinos, incluso los Raptors o los Mexicas, que han dejado buenas sensaciones, o los Reyes, ¿no?, que también ya ganaron su primer partido esta semana. Además, complicado el descansar en la primera semana, porque evidentemente no vienes de un descanso, tampoco te sirve entrar en ritmo rápido en la campaña. Vas a tener un juego en contra de poder encontrar el mejor nivel de juego que quieras, que siempre es mejor tenerlo hacia el final de la campaña, pero tampoco quieres iniciar con ese letargo y obviamente pues no tener la oportunidad de ese bye, que es importantísimo la semana de descanso en cualquier momento, pero siempre va a ser mucho mejor en la segunda mitad de la campaña. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque no sea una temporada tan larga, la demanda física de la práctica de un deporte como este, obviamente siempre vas a agradecer tener alguna semana de descanso. Y mira que, como lo comentamos hace unos minutos, vendrá en un par de semanas ya descanso justamente por la Semana Santa, y ahí todos van a descansar en esa semana. Aquí viene ya Perkins, parecía que iba a correr. Perkins acaba siendo capturado. Finalmente nunca se dio cuenta que venía por él, por el lado ciego, acabándose el tiempo, valga la redundancia, sí, y la captura que se presenta de parte del equipo de los Fundidores de Monterrey por conducto de Javier Montes. Y Javier Montes es el que carga con esa captura de manera extraordinaria, ¿no? Como afianza en la parte baja y hace el tacleo para derribar a Perkins, que trataba de estirar la jugada, pero iba a ser muy complicador. Es una tercera y largo acá para los Jefes de nueva cuenta. Me parece que están recibiendo la señal desde la banca. Se está tardando demasiado el equipo de los Jefes. Había confusión, así que de plano mejor acaban solicitando otro tiempo fuera porque no se ponían de acuerdo. Mucha confusión para el equipo fronterizo, así que queman un segundo tiempo fuera en este último periodo. Prácticamente con el partido liquidado. Hablemos, si quieres, Javier, de los partidos que vienen la próxima semana, ¿no? Hay juegos atractivos. El sábado a las 4 de la tarde, los Raptors en el Valle de México van a estar enfrentando a los Galgos de Tijuana, que no han ganado. Llevan dos descalabros en casa, así que los Galgos, es muy temprano todavía, pero una derrota puede ser prácticamente lo que los elimine de posibilidades de playoffs. Ojo, queda mucho calendario, clasifican 6 de los 9. Pero ya las circunstancias serían muy complicadas para el equipo de Tijuana, mientras que los Raptors cayeron después de la visita ya en Guadalajara. Después, a las 7, estará el partido entre los Mexicas y los Reyes en la Ciudad de México. Bueno, de hecho también es en el Valle de México, es ahí muy cerquita,
en el barrio de Lomas Verdes, que bien mencionabas, en el Ejido de Oro. Enfrentan al equipo de Jalisco, que estará de visita en el Valle de México. Y el mismo sábado, también a las 7, los Gallos Negros reciben a estos Fundidores de Monterrey. Sí, señor. Y el día domingo, el equipo de los Jefes, este equipo ya lo adelantabas, enfrentando a Dinos, que pues además Dinos vendrá de una semana de descanso, de la semana bye. Así que será un rival complicadísimo, porque además parte del calendario que ha tenido el equipo de los Jefes, pues le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Con Caudillos, Fundidores y Dinos en el arranque de la temporada. Bueno, complicada el inicio para este equipo de la frontera del norte en México. Y nada, nada fácil. Menos de 5 minutos ya en este partido. Va a despejar el equipo de los Jefes. 4:17. Van a entregar el balón entonces a los Fundidores de Monterrey. Otro pañuelo. Ya voló el pañuelo justamente para reportar la falta a la yarda 26-27. Pero hay que ver en contra de quién se marca ese castigo. Al final también la balanza para Jefes. Muchas infracciones en contra de ellos en este partido. Sí, pero pues parte del show. El referee Ávila, el diálogo con sus asistentes. Vamos a escuchar entonces al referee. Pues ahí está, no sujetando en contra del equipo de los Jefes de Juárez. Así que la próxima semana, ya decíamos, los partidos, para que estén pendientes aquí en LFA Network a través de Facebook Live y también de YouTube, para que puedan seguir los partidos. Habrá un juego de manera simultánea por la noche el sábado. El otro debe estar terminando, sí, antes de arrancar esos dos. El otro domingo a las 2 de la tarde. Así que para que estén bien sintonizados acá con nosotros, Javier, y sigan la LFA. Sí, no se la pierdan. De verdad que es una temporada que promete. Tal y como fue el año pasado, la temporada del 2023. De verdad, muy emocionante, con grandes partidos. Cuidado, aquí pierde el balón el equipo de los Fundidores de Monterrey. Hay que ver la yarda 1. Fumble que acaba cometiendo Epler. Recupera la defensiva del equipo de los Jefes de Juárez. Ser que estuvo de conseguir el touchdown. Y ahora desde la yarda 1, vamos a ver si pueden anotarlos de la frontera. Habría sido una locura que se diera el scoop and score. Ahí vemos cómo la pelota queda viva y después la recoge ahí al final de la jugada para llevarla Tatande a la yarda 1. Pero imagínate que hubiera terminado en las diagonales. 3 de los 4 touchdowns de la campaña, los Jefes hubieran sido defensivos. Sí, qué increíble. Están en la yarda 1 y vamos a ver, este por ejemplo es un buen momento para poner a prueba la defensiva de goal line que presenta el equipo de Fundidores. Todas estas cosas habrá que sacarles provecho, y también para el equipo de los Bravos de Juárez. En esta situación, ¿qué vas a hacer en primero y gol? Tienes 4 oportunidades desde la yarda 1 y tienes que aprovecharlo sí o sí. Ahí está Perkins desde la shotgun. Tiene gemelos del lado derecho. Se voltean los dos jugadores, tanto el tackle como el guardia del lado derecho, por tierra. Aquí va el acarreo y me parece que se va a quedar corto de la marca del primer 10. Muy cerca está, muy cerca del acarreo, pero no suficiente, Arturo. No llega para meterse a las diagonales. Aquí evidentemente la tienes que jugar en las 4 oportunidades. No estoy seguro que lo mejor que pueda definir acá la ofensiva sea correr el balón entre los tackles, ¿eh? Pero bueno, también la estrategia y el librito dice que hay que ir por ahí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Una jugada de poder. De esas que están en cualquier libro de jugadas de cualquier equipo. Pero vas a desafiar a una de las mejores defensivas también del año pasado, como fue la de los Fundidores de Monterrey. Aquí están entonces ya con segunda oportunidad. Van por tierra otra vez parado. Incluso me parece que acaba retrocediendo un poco, tercera y la misma yarda, prácticamente yarda y media para anotar.
siguen parando en seco al ataque terrestre de los Jefes. No, si no concretas acá, todavía quedan dos. No, y si no anotas en tercero, tienes que ir por la cuarta, ¿estás de acuerdo? Porque no te sirve de nada los tres puntos. Tampoco sí, claro, los seis. No, pero aparte aquí es ya un tema de orgullo, ¿eh? Aquí sí. Totalmente. Y de saber entonces qué va a pasar con esta ofensiva. A ese grado es la definición de esta serie. Correcto. Sí, ni los tres ni los seis puntos le sirven para nada ya, pero... Es un tema que tiene que tomar en consideración el equipo de los Jefes, otro tiempo fuera. Y siendo franco, ni tampoco los ocho que consigan, ¿eh? O sea, sí, si no, me dices, va con conversión incluido, no le sirve de absolutamente nada, pero sí es un termómetro de qué es lo que está pasando con esta ofensiva, el poder convertir una yarda nada más para anotar el juego. Sí, es un tema de aplicación, es un tema de disciplina, es un tema de orgullo. Si es que no lo consiguen en tercera oportunidad. ¿Y que también? Dos chances más. Y fíjate que sí, de cualquier manera, hoy después de este partido, el staff de coacheo va a tener que reflexionar mucho de lo que están ejecutando en la ofensiva. Sí, de acuerdo. Porque por ahí no va el camino, ¿eh? De la temporada. Eso es una realidad para los Jefes de Ciudad Juárez. Dos con 35 le resta a este partido. Ya regresan los jugadores de los Jefes de Juárez. La mascota ahí de Fundidores. Es el elefante, pues del Parque Fundidora prácticamente, ¿no? Número 53. Sí. Aunque no sé si se sigue llamando Coque, pero así era el nombre. ¿Ah, sí? Ajá. Esa sí me la sabía. Parece que se ha reportado un liniero ofensivo como receptor. 2 con 35, aquí está el pase de Perkins flotadito. Esto es interferencia, me lo parece. Sí, señor. Ya voló el pañuelo. Ya voló el pañuelo. Va a ser en contra de Fundidores de Monterrey el castigo. Número 27. Si aplica la mitad de la distancia, viene primero y gol. Sí, sobre Normando Alarcón, que mide 1.92. Por eso lo buscan arriba, el ala cerrada. Bueno, receptor ala cerrada, ¿no? Bueno. Entonces es lo mejor que le pudo haber pasado aquí al equipo de los Jefes es que no consigue la anotación, pero se marca entonces el castigo. Va a la yarda 1 o a la mitad de la distancia, pero es primero y gol entonces. Otra vez 4 oportunidades desde esa zona para el equipo visitante. ¿Van a desafiar otra vez por tierra? Esa es la pregunta. Pues ahí está. Ahí está. Y no hay ganancia. Otra vez la misma jugada. Prácticamente la misma película. Arturo sigue sin poder conseguir yardas terrestres y menos en momentos clave en distancias cortas como esta. Sergio San Vicente en una gran labor para sellar el espacio y evitar que pudiera meterse las diagonales. En 4 jugadas no se han podido meter y con esta me parece que vamos a llegar a la pausa de los 2 minutos en este compromiso. Y recordarles que la pausa de los 2 minutos es presentada por Caliente.mx. La casa de apuestas oficial de la LFA, así que aprovechen porque hay bonos que abren su cuenta, 1,000 pesitos, más acción, más diversión y pueden disfrutar de lo que es jugar en la LFA caliente.mx. Vamos a una pausa y regresamos a esta pausa de los 2 minutos presentada por caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la LFA. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con 0 deducible.
Porque yo ya me protejo con Medimex. Protégete. En el Estadio Banorte, últimos segundos de este partido con el desenlace para ver si los jefes pueden meterla o no. Adelante, Javier Trejo Garay. Gracias, mi querido Arturo Carlos, desde la yarda 1, segundo y gol en problemas. Perkins se quita la presión y después corre, pero no va a llegar tampoco Perkins. O ya llegó. Finalmente parece que con el segundo esfuerzo, pero todavía no he visto perder el balón Perkins. Ese fue el tema. Acaba perdiendo el balón el mariscal de campo de los jefes. Ahora sí se confirma la posesión para el equipo local. Pues sí, sí, ¿eh? Va a ser primera oportunidad para los fundidores. Perdió el ovoide antes de cruzar el plano y lo recupera el equipo de Monterrey. En 5 jugadas no movieron la yarda y perdieron la posesión del balón. Increíble. Sí, para atrás. Para atrás se fueron estos jefes de Juárez. Lo que decíamos, qué importante era también una prueba para la ofensiva y una prueba también para la defensiva. Y en la prueba de la ofensiva de los jefes de Juárez acaban perdiendo, salen reprobados. Más allá de los puntos en contra, el no haber podido conseguir desde la yarda 1 en 5, en 6 ocasiones, intentaron y no pudieron timbrar. Como todas las posesiones están bajo revisión, vamos a apreciar. A ver, Perkins rompe ese contacto, sin embargo va descompuesto hacia adelante y ahí el contacto es fuerte y le arrancan el balón. Sí, claramente es balón suelto, ¿eh? Y será touchback en la yarda 20. Exacto. Ahora bien, ya no alcancé a ver el último tramo del acarreo que de Perkins, pero al igual que lo hizo en ocasiones anteriores, el balón lo lleva en la mano, no lo va, digamos, cobijando, no lo va asegurando con el costado. No sé si así intentó entrar a las diagonales con el balón por delante y por eso acaba perdiendo. Y bueno, ya con el reloj a su favor, con el marcador igualmente, por supuesto, el equipo de los fundidores de Monterrey se apresta a la formación de la victoria para acreditar esta victoria, la primera de la temporada, en su casa. Eso sí, hay que decirlo, solamente 7 puntos se anotaron en la segunda mitad. Después de tantos puntos anotados en la primera, solamente 7 en la segunda. De acuerdo. Eso le puso algo de emoción para mucha gente. Y qué bueno, que es al final parte de divertirse, ¿no? Si le metes una lana a los partidos, es una inversión. Compras entretenimiento, Javier, sí, te vas a hacer rico. Tampoco vas a sacar para la colegiatura, ni hay que exponerla. Pero el punto aquí es, le metes una lanita, ya la invertiste. Es como cuando vas al cine, pagas tu boleto, ya haces una gran película. Felicidades porque valió bien tu dinero. Y si pierdes, bueno, pues, como si de esas de que te sales a media película, ¿no? Claro. Sí, me gustó el ejemplo, pero tal cual. Porque es una forma diferente de ver el deporte, de disfrutar el deporte de una manera diferente, de entretenerte, de estar más atento a lo que está pasando, a las altas, a las bajas. Esto te obliga a estar también un poco más conectado con el partido. Y creo que esa es la parte positiva, por supuesto, pero como bien lo dices, todo con medida, sin exagerar, y a disfrutar. Y bueno, pues ya termina entonces el partido, el reloj todavía sigue su marcha, pero ya no sale otra jugada. El partido ha terminado 47-6. Vaya manera de mostrar el músculo, el equipo de fundidores de Monterrey. Yo con mucho respeto lo digo por el equipo de los jefes de Juárez.
pero honestamente tampoco me parece que sea un buen parámetro ver si este equipo de Fundidores está para ser favorito, me queda claro, pero no sé si veremos este nivel de superioridad con el resto de los equipos de la LFA, Arturo. Es muy complicado, a pesar de ese mal inicio con la entrega y que fue directo al marcador. La realidad es que las cosas las vimos muy sencillas para los Fundidores, no hubo respuesta de los Jefes y eso a veces cambia el panorama. Lo importante para Fundidores es que se encontraron este rival tal vez para arrancar la campaña, que te da confianza, que te da ritmo y por supuesto a ver cómo evoluciona la temporada para los Fundidores, pero han dado un gran paso para abrir la campaña y tener esta victoria 47-6. Y sobre todo arrancar la temporada con eso. Vamos a ver el resumen del juego. Esto fue la primera jugada del partido. La intercepción de Carson a pase de Epler. Muy telegrafiado el envío del mariscal de campo. Otra vez la jugada del pick six. Apenas habían transcurrido unos minutos del partido y ya estaba perdiendo el equipo de casa Fundidores de Monterrey. Pero luego vendría esto, el circo aéreo de Epler, que acabaría con 7 pases de touchdown, Arturo, en la primera mitad. Sí, un dominio importante por parte del quarterback, conectando con todo mundo, siendo efectivo este con McAllister, que habría prácticamente la oportunidad para Fundidores, pero encontraron por todos lados. Y creo que eso te muestra que no dependen de un solo jugador, independientemente de lo que hizo Epler, de lo que pudo lograr con cada uno de sus receptores, tienen la capacidad de generar yardas, de poner puntos, de ir por jugadas explosivas, que también es definitivamente importante dentro de la LFA. Y luego, pues, la consistencia que mostraron a lo largo de la primera mitad. Y luego, ojo, desaparecen un poco, pero ya con las condiciones muy distintas, porque los puntos que llegaron en la segunda mitad por parte de Fundidores fue de la defensa. Sí, es cierto. Además, tienes toda la razón. El pick six que le da, digamos que esa última anotación para el equipo de los Fundidores. Viendo aquí otra de las anotaciones, justo fue un partido que en la primera mitad ya tomó un derrotero muy importante. Veíamos a Wallace consiguiendo primero touchdown. Esta fue otra recepción. Otra vez aquí el pase lateral de parte de Epler. Acaba conectando otra vez justamente con este número 7 que dio un gran partido Wallace, consiguiendo su segunda recepción para touchdown. Otra vez es la misma jugada, pero desde otro ángulo. Aquí cae el balón, lo levanta el propio Wallace y acaba timbrando para conseguir el touchdown. Ahí está la jugada. Y después lo de Perkins, que tuvo algunos destellos, algunos pequeños momentos. Sin embargo, nada realmente que pudiera abrirle la opción. Deje usted para ganar el partido, para conseguir puntos, que fue de verdad imposible el partido, Arturo. Sí, fueron más de 300 yardas de los Fundidores por la vía aérea en la primera mitad. Cierto, el ataque terrestre estuvo relativamente parejo, pero solo consiguió Jefes 18 yardas en los primeros tres cuartos. Ya con el partido liquidado, Jefes trató de correr por ahí en algunas oportunidades, como bien mencionaste, los destellos. Pero sí, fue un dominio absoluto de Fundidores por todos lados. No podía mover Jefes las cadenas. Y al final, bueno, pues el tiempo de posesión, aunque queda relativamente parejo, pues es el dominio en el marcador el que refleja quién tuvo el control de este partido a lo largo de los 60 minutos. Así que una gran victoria para los Fundidores. Por supuesto, pensar ahora en lo que vendrá para ellos la próxima semana. Y del otro lado, los Jefes, creo que debe haber muchos focos rojos por lo que pueda hacer su ofensiva. Sí, totalmente de acuerdo. Y la próxima semana tienen una empresa complicada, ya lo decíamos, van contra los Dinos, que además tienen semana de descanso. Dinos solamente como referencia, recordemos, es el actual subcampeón de la LFA, así que es un equipo también poderoso con mucho talento. Otro pase más aquí a este número 2, que era Tory Justice, que también, sobre todo en la primera mitad, tuvo más participación. Este es Perkins, una gran jugada, quizá el mejor acarreo todo el partido para Kerry Moore. Consiguió una buena ganancia de yardas para el equipo de los Jefes, pero bien decías, a la ofensiva y a la defensiva el equipo ha dejado mucho que desear. Los Jefes tendrán que mejorar muchísimo. Aquí está la intercepción de la que referíamos. Esto fue ya en la segunda mitad, la intercepción que logra Marcus Clayton, acaba convirtiéndola en puntos para su equipo. Fue el único touchdown de la segunda mitad y así aseguraba. Ya aquí está otra vez la forma en que le pegan justamente a Perkins cuando se deshacía del balón, la intercepción, pick six. Y así el equipo de casa, el equipo de Fundidores, sumaba entonces ya 47 puntos totales. Sí, el dominio,
en cuanto a las yardas, en cuanto a los puntos y el control, el manejo del partido, lo hicieron de manera extraordinaria. Y no queda más que felicitar a los fundidores después de este debut en la semana 2, en este lunes por la noche. Y ojo, ya habían transcurrido 7 partidos antes de que ellos tuvieran la oportunidad de saltar al emparrillado. Y creo que después de esta actuación, más allá del rival, solo queda destacar que es el equipo más dominante que hemos visto en la campaña, porque los caudillos, a pesar de las 2 victorias, lo han hecho con algo de sufrimiento, con pocos puntos y sobre todo también el equipo de Mexicas. Creo que ha sorprendido anotando más de 30 puntos por partido. Sí, los Mexicas que han dado también un gran arranque, al menos en este inicio también de la LPA. Pues ahí está la pizarra, 47-6 en favor del equipo de Fundidores de Monterrey. Ya decía, próxima semana contra Gallos Negros. Desde ya luce como favorito el equipo de Monterrey. Y los Jefes a trabajar mucho, hay mucho por hacer para enfrentar a un rival también difícil como es Dinos. Esa es la parte mala, haber jugado contra Caudillos, Fundidores y Dinos. Vendrá ya una parte un poco más amable, si me permite la expresión, del calendario. Pero lo importante es el trabajo que tiene que hacer el equipo de los Jefes. Me creo, Arturo Carlos, algo más antes de despedirnos en esta transmisión. Pues nada, agradecer a la afición, agradecer al equipo de producción, por supuesto a ti por compartir micrófonos en este duelo y a seguir disfrutando de la LFA. Como siempre, un gusto estar con ustedes, también un placer estar contigo, mi querido Arturo Carlos. Tenía rato que no tenía el gusto de compartir micrófono contigo, así que hasta que se me hizo. Pues en nombre de todo este equipo, gracias por su atención, gracias de parte de la producción. Así cierra la semana 2 de la LFA de Caliente.mx, más acción, más diversión. Pásenla bien, gracias y hasta la próxima. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! ¡Team back! Esta será la jugada en caliente.mx. ¿Abrimos la app? ¿Elige la apuesta? Sí. Brady. Caliente.mx. Jugamos por más. Más acción. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Caliente.mx. Liga LFA, Caliente.mx. Temporada 2024.